Bueno, buenas noches, bienvenidos a el inicio de estas segundas jornadas de investigar del psicoanálisis. Para este encuentro, el tema que propusimos es compartir las experiencias que venimos realizando desde la Clínica La Unión en estos tiempos tan particulares de atención en pandemia. En el título, bueno, dimos cuenta o intentamos dar cuenta de algo que en cierto modo a todos nos tomó como por sorpresa a finales del año 19, principios del 20 y con todo lo que fue el marzo del año pasado, ¿no? Desbordó varias situaciones prevista sin duda, y creo que queríamos, en cierto modo, señalar eso con el título de Desbordes de lo Real. Es una pausa en el sentido de que el trabajo en este contexto continúa, no ha terminado, es distinto el momento, sin duda, podremos ir dando nuestras experiencias, nuestras valoraciones, nuestras perspectivas, nuestras esperanzas también en relación a cuánto de esto anómalo pasa a ser parte del terreno común de nuestros intercambios y nuestros modos de vincularnos de quién más. ¿Cuánto de esto se queda y cuánto de esto se va? Es una de las preguntas que en cierto modo nos ronda a todos, ¿no? Y también específicamente la idea es compartir sobre eso en relación a la clínica. En lo particular de la Clínica de la Unión, en lo más amplio de las clínicas que nos habitan, que son nuestro trabajo, que son nuestros bueno, desafíos permanentes. Una pregunta evidente en ese sentido, por ejemplo, práctica. Si pensáramos en el próximo año, tomando en cuenta lo que es la experiencia de la atención a distancia, ¿lo mantendríamos? Pregunto primero a los colegas docentes, hoy con la invitada de honor a Irene Barros, la directora del instituto. ¿Cuánto de lo que son estos dispositivos que hemos ido conociendo, inventando, nutriéndonos de otras experiencias, cuánto de eso, por ejemplo, podría llegar a ser parte de una formación permanente en clínica, de grado, también de posgrado? Es decir, cuánto estos nuevos dispositivos quizás no sean solo ad hoc en relación a la ocasión, a las circunstancias, sino quizás tengan una proyección. No lo sé. Planteo la pregunta. Y bueno, quería especialmente también ahora dar paso a la palabra a Irene, que creo que en lo particular, en lo personal, quería también darle el agradecimiento, no solamente como directora, sino como compañera docente en la Unión. Y que ella, bueno, ha desarrollado otras prácticas, o como antiguamente le llamamos, servicios. Y sabemos que parte de nuestras preocupaciones, de nuestra, digamos, insistencia también en que la psicología y que las prácticas sean un lugar relevante, sabemos que esas, digamos, ideas, proyectos y realizaciones las compartimos. Por lo tanto, es un doble honor por su calidad de directora y también de compañera de ruta. Así que bueno. Le doy la palabra a Irene para que inaugure estas jornadas. Muchas gracias, Octavio. El honor es para mí, no, en realidad no me considero invitada de honor porque me considero de la casa, como tú decís, la Clínica Psicoanalítica de la Unión. Empezamos ahí, o sea, no, ni digamos, hace más de 3 décadas, y es un espacio que yo valoro muchísimo.
por todo lo que me ha brindado y todas las experiencias que hemos tenido allí. Bueno, nosotros vamos a inaugurar esto. Yo estoy muy agradecida de poder participar, y además les doy la bienvenida a todas, todos, todes quienes están aquí. Las cuestiones de la clínica y las subjetividades contemporáneas, y justamente en estos tiempos que son inciertos, en los tiempos de crisis, que nos colocan a todos en situaciones que son las mismas que nuestros consultantes, ¿no? Que quienes concurren a nuestros espacios a plantear sus problemáticas, sus padecimientos, a preguntarse por esas cuestiones, y nosotros pasamos por estas mismas circunstancias. Como dice Octavio, bueno, nosotros, digamos, en lo que es el Instituto de Psicología Clínica, la Facultad de Psicología y sobre todo el Instituto de Psicología Clínica, tenemos 80 prácticas, lo que se llamaba, y nos gusta seguir llamando también servicios, ¿por qué no? Entre ellas, una de las importantes es la Clínica Psicoanalítica de la Unión, pero en todos estos espacios, a partir del 13 de marzo, que ahí tuvimos que todos confinarnos un par de meses, y a partir de allí empezar a trasladar la atención a otra modalidad que no era la modalidad presencial, sobre todo los espacios universitarios, lo fuimos haciendo, lo hicimos y lo fuimos pensando mientras lo hacíamos, ¿no? Y para ver si hacíamos lo que pensábamos también, como con la frase conocida que realmente es muy importante llevarla a la práctica, ¿no? Y pensarla e interrogarla. Entonces, adaptamos los dispositivos, y no solamente fue una adaptación forzada a la realidad, sino que hubo mucha creatividad y mucho intercambio cuando lo hicimos, porque no perdimos en ningún momento de vista lo que es la singularidad en situación, lo que son las situaciones singulares. O sea, el tema de la atención a través de las tecnologías de comunicación que Internet nos ofrece no es algo novedoso, porque ya hace mucho tiempo que se está haciendo, desde los años 90 esto se viene realizando. El tema es que ahora se ha generalizado, y sobre todo en lo que es el Río de la Plata, pero sobre todo de este lado del Río de la Plata, lo que es en Uruguay, no era algo que se hubiera extendido, y no era algo de lo que se hablara mucho, porque si bien muchas veces se hacía, no era algo que se trabajara o que se comentara o que se compartieran los espacios de intercambio de quienes practicamos el psicoanálisis, ya sea psicoterapia, ya sea psicoanálisis propiamente dicho, o psicoterapia con perspectiva psicoanalítica, pero era algo que no se compartía demasiado, de lo que no se hablaba demasiado. Sin embargo, hay una literatura importante, no es la más numerosa, la que tiene que ver con el campo del psicoanálisis, sino que la literatura en lo que es la psicología clínica, del uso de las tecnologías de comunicación para la atención de pacientes, es más del lado de lo cognitivo-conductual. Pero paulatinamente en los últimos tiempos han ido apareciendo trabajos e investigaciones sistematizadas al respecto. En este último año, en lo que es la atención a distancia en contexto de COVID-19, ha hecho que surgieran investigaciones interesantísimas y artículos que hemos estado revisando. Mismo en la Clínica de la Unión está haciendo, tiene lo que se llama espacios de formación integral, que es muy interesante, donde se articula justamente la extensión, donde se articula digamos, la atención a la comunidad y la docencia y la investigación, que eso es sumamente potente. Yo no quiero ser demasiado extensa, hay muchas cosas a tener en cuenta. O sea, nosotros estamos trabajando en lo que un autor que a mí me parece muy interesante, que ha investigado sobre lo traumático y sobre catástrofes sociales y catástrofes, digamos, naturales,
en realidad naturales entre comillas, porque nada del humano es natural, decía Castoriadis, y también Green, o sea, todo lo que es humano, digamos, está desfuncionalizado, inclusive la sexualidad, sobre todo. Así que Ben-Jacquard decía, planteaba lo que eran los contextos disruptivos, que yo creo que es algo que describe muy bien la situación que estamos viviendo, algo que ha trastocado la experiencia cotidiana, lo que conocemos habitualmente. De golpe esas cuestiones cambiaron y de golpe nuestras prácticas cambiaron, ¿no? Y nuestros pacientes se vieron desbordados por problemáticas o que fueron exacerbadas las que ya tenían, pero cuestiones nuevas, como por ejemplo el gran impacto en lo que tiene que ver con las modalidades de intercambio en el escenario escolar y también en los intercambios a nivel familiar, también lo laboral, el teletrabajo, y también la pérdida, las grandes pérdidas que hemos tenido, pérdidas de fuentes de trabajo, empobrecimiento, pérdidas de vidas. Eso ha sido muy importante, y la pérdida de nuestros rituales, justamente para despedirnos de nuestros seres queridos. Digo, todo eso ha cambiado, y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que poder trabajar para poder aportar a la elaboración, tanto a nivel individual como colectiva, de estas experiencias que son importantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la atención a distancia, que decíamos no es novedosa, pero sí ha ido incrementándose de una manera muy importante, y como decía Octavio, esto va a seguir probablemente, ¿no? En el servicio donde yo estoy, en la práctica donde yo estoy, que es CRAM, nosotros tenemos pacientes del interior que no accedían a la atención fácilmente o tenían que venirse desde Rivera hasta Montevideo, o por la especificidad del servicio, ¿no? De repente no encontraban gente que pudiera atenderlos en zonas más cercanas al lugar donde vivían, donde viven. Y esto posibilitó que esas personas accedieran. Aunque este acceso también merece nuestra atención, merece que lo pensemos, que elaboremos sobre ello, que procesemos estas cuestiones, porque hay muchos factores que intervienen aquí, ¿no? Por ejemplo, la experiencia clínica que tenga el analista o el clínico, la edad de los actores que intervienen, o sea, la edad de los pacientes y también de los analistas, ¿por qué no? Sabemos que la gente más joven se maneja mucho mejor con las tecnologías de comunicación, pero también es importante, y quienes trabajan en psicoanálisis con niños, saben que es una gran complicación, y yo quisiera saber cómo, yo no trabajo con niños pero en la actualidad, pero cómo pudieron resolver esa cuestión de los niños que no podían ser atendidos en forma presencial y tuvieron que ser atendidos a través de tecnologías de comunicación. Eso es muy, muy interesante, qué factores intervienen allí. La clase social de pertenencia de las personas que atendemos, ¿no? Esto es clave porque muchas personas no tienen los medios, por ejemplo, internet, no cuentan con eso, cómo nos las arreglamos para eso, o a veces no cuentan con la intimidad necesaria, porque nosotros tenemos que construir con el paciente, con el consultante, un espacio, ¿no? donde habitar, donde se desarrolle esa experiencia del aquí y ahora, del encuentro clínico. Entonces eso no fue tan fácil en algunas circunstancias. Nosotros teníamos pacientes en nuestras prácticas, en nuestros servicios, tenemos pacientes que de repente comparten la habitación, comparten la vivienda con muchas personas, viven en pensiones, un montón de cosas, o situaciones que son personales, de índole vincular, familiar, donde, por ejemplo, nos dábamos cuenta que la persona... Vení, Brillantina, para acá. Hola. Vení, Brillantina, para acá. Hubo una interferencia. Bueno, estas son cosas que pasan también en el espacio clínico, cuando estamos con pacientes, que pasan estas como interrupciones, ¿no? Estas experiencias disruptivas en la comunicación. ¿Me están escuchando? Hola. ¿Te escuchas? Perdón, porque como que no tenía mucho retorno, entonces
hubo una interrupción. Bueno, estas cosas pasan también, de nosotros darnos cuenta que de repente él o la paciente no estaba sola en la habitación por determinadas actitudes y cosas que uno va captando, ¿no? Porque en la medida que vamos adquiriendo experiencia en estos espacios, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que pasan y hay que ir planteándolo, ¿no? Construir un espacio que, digamos, se llama encuadre, no es un término que a mí me guste demasiado, pero sí se llama un encuadre de trabajo, un lugar, un espacio-tiempo que posibilite esa relación clínica, ¿no? Bueno, también el género de las personas con quienes trabajamos, por la famosa o la conocida brecha digital. Hay estudios que señalan que las mujeres tienen menor acceso justamente a las tecnologías de comunicación y a desarrollar en algunos estratos socioeconómicos que son más vulnerados, a desarrollar habilidades para comunicarse por esos medios, ¿no? Además de otros factores que están allí vinculados, o sea, por ejemplo, las mujeres pueden tener a cargo sus hijos pequeños, y no tener con quién dejarlos, entonces no tener privacidad para tener esa consulta. Estaban muchas de ellas tremendamente desbordadas, con situaciones bastante críticas en las que hubo que intervenir, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que merece que nosotros investiguemos, que nosotros sigamos afinando justamente estas herramientas para seguir trabajando, porque si bien paulatinamente estamos volviendo a la presencialidad, pero esto lo vamos como regulando, ¿no? A veces las cifras aumentan, ¿no? De casos, a veces bajan. En el consultorio particular yo tengo una modalidad con algunos pacientes, trabajo en forma presencial o voy alternándola. Esto depende también de la flexibilidad que nosotros podamos ir adquiriendo o tengamos, ¿no? Con nuestro trabajo, que no quiere decir que sea un vale todo, pero nosotros tenemos que tener la suficiente flexibilidad y por supuesto siempre pensar lo que hacemos, antes, durante y después, ¿no? Más allá de la atención flotante, eso requiere pensar lo que hacemos, porque nos vamos a ver con infinitas situaciones, un número muy, muy variado de situaciones que son distintas. Es decir, un paciente que tiene que entrar en cuarentena, entonces estaba en modalidad presencial y pasamos a una modalidad virtual y después volvemos a presencial. O consultas que empezaron en modalidad presencial, pasaron a la virtual, pero otros pacientes empezaron directamente en modalidad virtual y nunca llegamos a conocerlos presencialmente, o después los conocimos y nos llevamos sorpresas de ambos lados, ¿no? Una experiencia diferente. Lo mismo pasó, yo voy cerrando por acá, con los estudiantes de las prácticas. Estamos en el contexto de las prácticas de la Clínica Psicoanalítica de la Unión. El año pasado yo vi a mis estudiantes, por ejemplo, de práctica una sola vez en forma presencial y fue una experiencia bastante intensa, ¿no? Después de haber estado con estos cuadraditos en la pantalla, conocernos y después tuvimos que volver a confinarnos porque los números aumentaron, entonces no podíamos continuar en forma presencial. Y este año yo estoy en modalidad mixta, que creo como la mayoría de mis compañeros acá en la Clínica de la Unión, porque como son grupos pequeños, nosotros podemos estar en la facultad con las prácticas en forma presencial, pero no todos nuestros estudiantes pueden hacerlo porque están en el interior o no tenían previsto para este año justamente esta modalidad y se les hace muy complicado, entonces estamos trabajando con una pantalla, hay estudiantes en pantalla y hay estudiantes que están en el aula. Entonces esto exige realmente un ejercicio de creatividad y de flexibilidad y que realmente es un desafío para nosotros, pero yo creo que estamos todos embarcados en esto. Y realmente lo que no hemos perdido son las ganas. Capaz que estoy sonando demasiado optimista en medio de un contexto muy adverso, porque creo que ese es un término que se ajusta mucho a la situación que atravesamos, que es la adversidad, pero a ella vamos a tener que
o poner los recursos que tengamos. Y bueno, sobre todo, hoy estaba viendo algo que me pareció muy interesante, algunos autores que a mí me parecen como que aportan mucho, que son de otros campos disciplinares, como Marc Ogier, que hablaba de la sobremodernidad y de los no lugares, ¿no? De estos no lugares, que por ejemplo, fundamental, el ejemplo más claro es el aeropuerto, ¿no? Esos espacios que parecen no lugares para las personas, ¿no? Que transitan de un espacio a otro. Y estaba pensando en las redes como espacios también que posiblemente podrían ser el no lugar, porque en las redes pasan muchas cosas, se diluyen a veces las identidades se trastocan, cambian, los encuentros que tenemos por Zoom, que a veces son eternos y que salimos de una pantalla y nos vamos a la otra, y nos agotan, quedamos extenuados. Yo no sé si son espacios de encuentro o a veces se transforman en anulaciones de nuestras capacidades de encontrarnos, ¿no? Hasta con nosotros mismos. Pero bueno, estas cuestiones exigen que nos sigamos encontrando y que sigamos produciendo y ver qué es lo que pasa con esto en estas realidades tan extrañas que estamos viviendo. Yo creo que por ahora es suficiente, con esta intervención dejo, y les deseo una excelente jornada y que salgan producciones que después se vuelquen a las prácticas, se vuelquen acá a lo que tiene que ver con ese conocimiento que es necesario para mejorar nuestras herramientas. Así que los dejo por acá. Muchas gracias, Irene. La verdad que creo que puntualizaste bien lo que es un estado de situación en relación a estas prácticas en esta contingencia, la dimensión mixta. Y bueno, pensaban cuando ibas diciendo brevemente, ¿no?, que bueno, va a haber experiencia acá de algunos que van a contar, pienso, algo en relación al trabajo con niños, tu pregunta, ¿no?, que es uno de los grandes desafíos, una de las grandes dificultades. Si sabrá, sobre todo Magdalena Filgueira, que está por ahí, y otros colegas, ahí está Magdalena, ahí la vi, todo el trabajo, digamos, de sostén y de rearmado, bueno, lo dejo como para que lo trabajen ellos, pero pasa en relación también a los problemas locativos que especialmente tenemos nosotros en la Unión, ¿no? Y bueno, todo eso que ya estás al tanto y te irás conociendo más. Pero bueno, creo que la inclusión de esta modalidad de atención me parece que es una pregunta que nos inquieta y que, bueno, creo que también vale la pena hacerla trabajar en esta jornada, espero, capaz, entre muchas otras preguntas que hay, ¿no? Esa es la que creo compartimos, ¿no? ¿Qué pasa con estas posibilidades? Vos decías, por ejemplo, que aumentó el acceso, a nosotros nos pasó también en la Unión que aumentó las posibilidades de atención y también de iniciación en la formación clínica, ¿no? Ese es otro efecto, ¿no? Llamémosle paradojal, positivo, si se quiere, desde el punto de vista de la posibilidad de que más practicantes de grado y también pasantes egresados puedan iniciar su experiencia clínica. Bueno, y les tocó en este contexto, en este real y no en otro. Toda una apuesta que vamos aprendiendo, sin duda, mucho más nosotros, también ellos, pero bueno, eso me parece que también es una experiencia, también es un efecto de la pandemia, ¿no? Que acá ya no entra efectos malos y efectos buenos, más allá que son categorías que tenemos como muy metidas y muy heredadas, pero bueno, creo que también marca ciertas conjugaciones a los acontecimientos tan complicados, ¿no? E inciertos. Pero bueno, también veíamos al principio que la incertidumbre no es algo que asuste, no digo solo a los analistas, sino a todos los clínicos.
creo que la diferencia es que una incertidumbre que es generalmente individual cuando alguien consulta en una manera tradicional, por decirlo así, en cierto modo él está en un borde, ¿no? Está en una situación de incertidumbre radical. El asunto es cuando se conjuga esa dimensión individual con una dimensión colectiva. Ahí me parece que se hace un cortocircuito, un chispazo más fuerte, mucho más fuerte. ¿Y a qué me refiero con lo más fuerte? Algo que ya algunos ya conocen y compartido, que se produce algo así como, bueno, un boquete a una de las funciones primarias del inconsciente. ¿Cuál es una de esas funciones? El hacernos olvidar que somos mortales. Sin eso, no es posible comprender el campo del inconsciente y la eficacia del inconsciente. Nos permite hacernos los bobos con la muerte. Ese es, digamos, el efecto de lo simbólico en el sujeto primario. Ahora, en circunstancias como esta, casi como, bueno, de comparados por algunos como de guerra, como de, bueno, yo hice de incertidumbre radical, por mucho que hoy estamos en otra situación, en otra meseta, bueno, no sé, lo vivido ya está, si lo que viene ya no tiene nada que ver, mejor. Pero bueno, lo vivido ya está, y en ese momento justamente había también cierta situación que podríamos llamar como que se quedó a vivir la muerte entre nosotros. Y eso me parece que también ha tenido sus efectos en modalidades de demanda, no digo distintas en la naturaleza, sino quizás la ha facilitado y ha permitido que precipite más la consulta. También hay que reconocer que por primera vez en los noticieros había una ayuda específica para atención psicológica, ¿no? Promovida por el Poder Ejecutivo directamente, ¿no? Con carácter amplio, ¿no? Todo eso aconteció. Y de la universidad, de la facultad, dimos respuesta, y de la Unión, bueno, ya en marzo salimos a la calle. Bien. Pasamos, si les parece, a la primera mesa ya, que va a coordinar María José Galas, a ver si la encuentro por ahí. ¿Dónde está María José? Acá está. Bueno. Adelante. Okay. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar la primera mesa. ¿Se escucha bien? Y va a comenzar presentando su trabajo Mariana Zapata, asistente magíster, integrante del Instituto de Clínica y del programa de psicoanálisis en la universidad. Mariana, tu trabajo es el desorden con permiso de la virtualidad. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás, María José? ¿Estás bien? Bien. Bueno, un gusto de estar acá, entre gente tan conocida, ¿verdad? Y querida también. Bueno, y valorar todo el esfuerzo de todos los estudiantes que se hicieron cargo de trabajar para que se formara esta jornada, que realmente, es la segunda que tenemos del programa. Así que, bueno, un gusto empezar. Van a ver que, bueno, voy a tratar de leerlo para ajustarme como al tiempo. Y bueno, y van a ver que hay muchas reiteraciones de cosas que ya dijeron Irene, Octavio, y bueno, y ustedes van a seguir diciendo. Pero esta es la presentación de una situación clínica, de una pasante que está presente de este año, una pasante de grado. Y bueno, así que ella también tal vez pueda después aportar algo en la discusión. Bueno, en realidad no es el desorden, es el desborde, con permiso de la virtualidad, pero por algo yo dije desorden, así que esto va a tener significado en algún momento. Comienzo.
El ingreso del COVID-19 al país en marzo del 2020 estableció el uso masivo de formas de comunicación virtuales con la intención de evitar el contacto físico y el aumento de contagios. Los espacios de la clínica psicoanalítica no quedaron exentos y en ese camino hacia la virtualidad se encontraron distintas formas de comunicación que permitieran el encuentro clínico, mayoritariamente a través de videollamadas. Cada encuentro tuvo sus particularidades. Algunas fueron construcciones creativas e improvisadas, guiadas por la singularidad de la situación. El miedo al contagio y la experiencia del encierro, la pérdida de trabajo, los ingresos disminuidos por los seguros y la soledad fueron algunos de los dolores nombrados en la pandemia. Este tiempo de miedos, muertes inesperadas y pérdidas reales aumentaron las desigualdades sociales, agravando circunstancias de vida y profundizando heridas en aquellas subjetividades más afectadas. Incluir el uso del dispositivo virtual fue un reto para nuestra realidad psíquica. Se derribaron ciertas fronteras que implicó salir del blindado de neutralidad y seguridad profesional que brinda el espacio físico de la clínica dentro de la Comisión de Fomento, referente simbólico para la comunidad de la Unión, debiéndose migrar al espacio cibernético sin territorio conocido. La virtualidad produjo un encuentro imaginario más simétrico, de ambos lados de la pantalla se veían lugares de la casa, se compartían problemas de conectividad, los miedos a la pandemia eran explicitados de un lado y también compartidos, pero menos expresados del otro. La tensión en el espacio virtual suponía mantener como referencia la clínica presencial sin estar ahí. Sin embargo, acompañar los cambios del lazo social en el dispositivo virtual hacen eco en nuestras subjetividades y mueven los supuestos. En esta instancia hablaremos de Julia, con quien se experimentó la modalidad mixta o híbrida, comenzando los encuentros virtualmente y alternando con encuentros presenciales. La situación clínica transcurre en el desarrollo de la pasantía de estudiantes de la práctica de grado. La llegada de Julia, de 31 años, que tendrá su primer encuentro con Gabriela, pasante de graduación, a pedido de la coordinadora de la ONG Gramín Uruguay, con quien compartimos las instalaciones de la comisión y dialogamos sobre posibles consultantes de los distintos programas que ellos ejecutan. En este caso, el programa ABC de barrido y cuidado de plazas, en convenio con la Intendencia de Montevideo. Queda oportunidad de trabajo por 6 meses, y dicho programa tiene un abordaje socioeducativo laboral, donde ingresan personas con más de 3 meses en desempleo. Julia, como participante del programa, falta en ocasiones al trabajo, a causa de distintos malestares, o se muestra desganada y triste en el desempeño de su tarea. En su rostro muestra marcas de golpes sufridos por su pareja en más de una oportunidad. La derivación se da por sugerencia de la coordinadora del programa, quien le ofrece hacerse cargo del pago de los datos móviles para mantener la atención virtual. La virtualidad que permite esa comunicación fuera del aquí y ahora de la clínica oficia de reemplazo de la presencia física de 2 en el encuentro. Es una mutación de identidad que, en lugar de definirse por su actualidad, encuentra consistencia esencial en otro campo, que da a Julia ese otro lugar posible que tomará significado en su discurso. 3 recortes de su discurso. En primer lugar, la muerte de su madre a los 15 años y el lugar de su padre. En el primer encuentro virtual, habla de la muerte repentina de su madre a los 54 años de una ACV. Recuerda que cuando comienza su sexualidad, es acompañada por ella a la policlínica del barrio para usar un método anticonceptivo, y a su muerte deja de tomar las pastillas, y cuando logra quedar embarazada lo pierde a los 3 meses. Señala que fue justo el día en que le hacían la reducción a mi madre.
continúa intentando embarazarse y no lo consigue. El médico le dijo que era por estrés y actualmente se trata por problemas hormonales. La dificultad en los procesos de separación quedan visibles en la búsqueda del hijo y en el vínculo que mantiene con su madre muerta. Se daría lo que Singer plantea tomando a Lush como un cambio en relación al muerto mediante una nueva figura de relación de objeto. La situación traumática del duelo reedita las dificultades de tempranas experiencias, donde tal vez no se dio un aire transicional. Winnicott, hablando de la transicionalidad, va a decir que el bebé puede emplear un objeto transicional cuando el objeto interno está vivo, es real y no demasiado persecutorio. Pero depende de sus cualidades de la existencia y conducta del objeto exterior. El fracaso de este último lleva al carácter inerte o cualidad persecutoria del objeto interno. Para Julia, embarazarse significaría retener a su madre desde otro lugar. Restituiría el lazo con su madre muerta, los dolores y sangrados que llevan al aborto espontáneo el día de la reducción de su madre, escenificarían la muerte dentro de su vientre. Es a partir de ese momento que empieza a deambular por distintos médicos en busca de una solución para embarazarse. Singer va a decir que la irrupción de una dolencia seguida a un duelo muchas veces constituye una neorrealidad que obliga al sujeto a un repliegue narcisista y a tomar cuidado sobre sí mismo, reviviendo la irrupción de lo traumático junto con esos cuidados. Surge de ello una reequilibración de la existencia del sujeto, pero a partir de otro lugar que en algún punto integra, no en lo simbólico, la erupción del trauma queda así, presentificado. A la muerte de su madre, su padre forma pareja y se muda dejándola por un tiempo en esa casa, la que luego debe dejar para ir a convivir con su madre, con su padre y su madrastra, por quien se siente rechazada. Cuando discute con ella, el padre le dice esquizofrénica. Se reiteran vivencias de abandono y descuido que pueblan la vida de Julia. Su madre muere con comorbilidades, obesidad, diabetes, fumadora crónica, que precipitaron su final. Su padre reemplaza la pérdida y amplía el espacio para que entren las parejas de Julia, tal vez como posible recurso de sobrevivir al dolor, incitando a una adultez carente de recursos psíquicos posibles. El segundo punto son las parejas de Julia, la violencia y las drogas. Julia convive con su primera pareja, dice que al principio iba bien, es quien la acompaña a la muerte de su madre, luego tiene otra pareja que la encerraba porque la celaba demasiado, y la última pareja con quien ha convivido hasta el momento de iniciar el proceso alterna entre idas y vueltas a esa casa, que fue la de sus suegros, quienes mueren de COVID. Ella también contrae COVID en el momento en que su suegra está enferma y siente culpa por su muerte, por temor a haberla contagiado. Dice que su novio acentúa su culpa, toma alcohol, drogas, roba dinero, y la culpaba a ella, incluso llegando a denunciarla. Hablando de sus parejas, dice: todos tenían algo, siempre hubo violencia o maltrato. No sé por qué agarré ese rumbo. Nos detenemos en el no sé, porque es del orden de lo negativo, lo irrepresentable, lo indecible. Lo que no tiene rumbo es ese resto que no se puede enlazar. La subjetivación dependiente del lazo objetal no termina de constituirse, como tampoco el objeto. El espacio transicional que va del objeto a un trabajo de simbolización no termina de instaurarse, y en esa zona de pasaje la ausencia es vivida como un vacío intolerable. La muerte se hace presente nuevamente en su vida. Son otros padres los que mueren y abandonan, y ella está en el medio de ese caos. Julia transita entre dos extremos que la tironean, figuras sustitutas frágiles que brindan cierto sostén de quienes vuelve a sentir el abandono, y por otro lado figuras agresivas presentes que la dañan.
escapar de esa tensión es expresado en sus conductas de acting. Falta trabajar, falta la hora con la pasante, se expone a los golpes de su pareja, consume pasta base, dice que tiene la gran tentación de entrar en el consumo, que ya la probó, aunque sabe que le quita todo, para no pensar, me saca, me hace olvidar, pero me trae otros problemas, de dinero, salud, y me quema las neuronas. Si la droga tiene el efecto de sacar la memoria y los recuerdos dolorosos, Julia tomaría la droga como un remedio, que le permite poner a distancia un conflicto psíquico no tolerado. Limitaría el elemento paranoide dejándolo afuera. Le Pulisset habla del objeto adictivo como el farmacón, remedio y veneno que cura y mata. Frente a una sustancia psíquica no tolerada, interviene una sustancia droga externa como agente terapéutico. La puesta afuera de lo intolerable es lo inverso a la constitución de un espacio transicional que da lugar a un aire elaborativo. Bueno, y el tercer tema y último es el trabajo, su espacio de análisis y el trabajo entre Gramín y la CPU. Junto con Gabriela y compañeros del curso, trabajamos cómo sobrevivir a las faltas, los olvidos, las llegadas tardes, los cambios imprevistos de presencial a virtual o de día y de hora. Nos preguntábamos si sería posible continuar el proceso si no fuera por la virtualidad. Gramín le había permitido salir antes de su curso de capacitación para su encuentro con Gabriela y faltaba a los dos lugares. En diálogo con los coordinadores de la ONG, ante las faltas reiteradas de Julia que ponían en peligro perder el derecho del seguro de BPS, planificamos una reunión con Julia, ya que compartíamos la misma información dada por ella a la coordinadora y a Gabriela sobre las causas de sus faltas al trabajo. Nos juntamos Alejandro y Tamara por Gramín, Gabriela y quien narra por la clínica psicoanalítica, y Julia se siente acompañada. Llega, escucha, habla, sonríe, se angustia y muestra su intención de finalizar su trabajo en el programa. Luego se va a su hora con Gabriela. El lunes siguiente a ese encuentro no llegaba y tampoco había señales en su celular. Gabriela me avisa que pasó la hora y se va. A los minutos llega Julia, corriendo, que sin batería no pudo avisar de su retraso. Gabriela vuelve y se produce el encuentro. Bueno, para finalizar, compartimos un encuentro virtual que resignifica esa reunión pensada para Julia. Gabriela mira a Julia cocinar a través de la pantalla. En esa ocasión, el encuentro se dio a las 3 de la tarde. Ve su mano girar en círculo, revolviendo la olla, mientras decía: en esta casa nadie cocina, están todos durmiendo. Julia está cocinando y volvió de trabajar. Es ella quien cocina, quien trabaja, no es nadie. Y es sostenida desde la mirada de Gabriela. No está sola. No sabemos si entrará en esa transición elaborativa de sentirse acompañada, integrar el objeto para poder separarse, pero está siendo posible este tiempo con permiso de la virtualidad. Y bueno, por acá quedamos. Muchas gracias, Mariana. Seguimos con el siguiente trabajo. Está presentado por las pasantes Camila Borba y Maricel Techera. Habitar el dispositivo analítico en virtualidad, habitar discursos en pandemia. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar en este espacio. Y no, comenzamos con la lectura, así también lo hacemos como un poquito acotado en el tiempo. Lo titulamos Habitar el dispositivo analítico en virtualidad, habitar discursos en pandemia. El título ya nos adelanta algo. Hemos sido convocadas para realizar esta ponencia,
ya que como estudiantes de grado, próximas al egreso, atravesamos la experiencia de continuar y comenzar tratamientos en forma virtual. A partir de la demanda de atención a los dispositivos de pasantía de la Clínica Psicoanalítica de la Unión. Es por ello que nos reunimos para pensar acerca de lo que nos ha resonado sobre esta modalidad de atención, que fuertemente se instaló a raíz de la por demás nombrada pandemia de COVID-19. Nos surgen entonces una vasta cantidad de interrogantes más que respuestas. Una de ellas tiene que ver con las nuevas contingencias de atención a partir de los dispositivos virtuales, las llamadas TICs, y a partir de ello, pensar cómo se sostiene el trabajo analítico desde la transferencia. En este sentido, la cuestión que se interpone es la presencia de los cuerpos, y desde allí la función de la presencia del analista. Por otro lado, nos parece pertinente tomar fragmentos de un caso clínico iniciado en el presente año en el dispositivo de atención de la Unión, conducido en este caso por mí, para reflexionar acerca de la precarización de un hablante ser y cómo es que estas condiciones, quizás circunstanciales o no, hacen lazo con el sufrimiento del sujeto. A partir de ello, intentaremos dar cuenta del impacto del discurso capitalista en el padecimiento del hablante ser y cómo este discurso se anuda a las formas que habita el inconsciente, enlazándose con el sufrimiento y cómo el discurso analítico posibilitará otras formas de habitar. Bueno, cuando el cuerpo no está, hacer semblante de la presencia. Como es sabido, la situación de pandemia que aún parecemos transitar nos puso frente a la presencia de un real desconocido, de lo no sabido. De esta forma, nuestra práctica de psicoanálisis como estudiantes pasantes también se vio transformada. Y con ella, la atención a los pacientes se vio posible únicamente a través de la teleasistencia. Frente a esta contingencia, mucho ha sido lo que se ha hablado acerca de la eficacia de la praxis psicoanalítica en este contexto. En este sentido, uno de los cuestionamientos es la falta de presencia del cuerpo real, del analizante y del analista en el consultorio. Una sustracción que no solo se dio allí, sino que también atravesó las formas de hacer lazo social. Si bien los dispositivos digitales nos han permitido continuar con la atención a los pacientes, nos preguntamos, ¿cómo negar el cuerpo? ¿Qué del cuerpo se recorta en esta bidimensionalidad entre la voz y la mirada? ¿Cómo sostener la función presencia del analista? No pretendemos responder estas interrogantes, pero lo que sí creemos en forma casi axiomática es que la presencia real de los cuerpos no puede ser reemplazada. Un sujeto, desde sus primeras vivencias, además de ser nombrado y hablado, ve su cuerpo erotizado no solo por las palabras que se imprimen en él, sino también por lo que percibe a través de los sentidos. Muchos de los signos pulsionales que pueden ser dichos con el cuerpo en una sesión pasan a estar relegados a la imagen virtual en una pantalla. A propósito de ello, recordamos una paciente que inició su tratamiento este año mediante teleasistencia, por ahora, comentaba, luego de que se le indicara la pronta posibilidad de seguir en forma presencial, que estaba de acuerdo y que lógicamente, abro comillas, no es lo mismo que por videollamada, añadiendo, por acá vos no ves cómo estoy vestida, ni si cruzo las piernas, qué gesto hago. Pareciera que aquí esta paciente estaba poniendo en juego algo del orden del efecto en el cuerpo de las intervenciones del analista. Lacan, en el seminario 23, El Sintón, ya nos advertía que las pulsiones son el eco de un decir en el cuerpo, y para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Producir efectos en el cuerpo del analizante, mediante la virtualidad, es posible porque, abro comillas, el cuerpo tiene algunos orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede taponarse, clausurarse, cerrarse. Cierro comillas. Hay situaciones donde el escenario no tiene el rótulo de lo importante, puesto que el sujeto va a estar allí, pasible de ser tocado por los efectos de la palabra del analista. Entonces, algo se sostiene, es posible, a través de los dispositivos virtuales. El cuerpo que se pone en juego es un cuerpo nuevo, y quizás el recorte que se hace del mismo con lo virtual obliga a preguntarse por lo que falta, poniéndola así en circulación mediante nuevas escenas. ¿Cómo leer entonces la letra del texto del analizante mediatizado por la virtualidad? Esto solo es posible a partir de que el sujeto habla y la persona del analista encarna su función como tal, función de escucha pero también de presencia. Así es que nos vemos llevadas a rastrear lo que Lacan nos dijo acerca de la presencia del analista en relación a la transferencia. En el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan plantea que la transferencia llama a preguntarse por el amor auténtico y que su fundamento está dado por su función en su praxis. Es decir que la situación analítica es la que posibilita que se den las condiciones para que surja la transferencia. Parece ir de suyo que los tratamientos continuados e iniciados en virtualidad
solo han sido tales mediante el despliegue transferencial en esta contingencia. La presencia del analista como función es lo que nos ha permitido seguir escuchando los hablantes ser a partir del psicoanálisis como pivote. Nos parece clave remitirnos entonces a la ética del psicoanálisis, en tanto habilita la posibilidad de que el sujeto se ubique a partir de lo que le es desconocido, de lo no sabido que se sabe. Y ello solo es posible mediante la creación de una ficción. ¿Qué ficción? La que se da entre el analizante y el analista, abro comillas, el lugar de la palabra, virtualmente el lugar de la verdad, cierro comillas. ¿Qué paradoja? El análisis es una creación ficcional y lo virtual no deja de serlo. Así es que algo se sostiene, pero también algo ha de quedar por fuera, el cuerpo real. Sin embargo, una clínica que apueste por la orientación del sujeto en relación a su deseo, solo es posible si estamos dispuestos a hacer presencia, esa que posibilita y aloja al inconsciente, la que da lugar a la falta, al cuestionamiento, a la angustia como afecto que no engaña, a los tan irruptivos silencios. La presencia del analista que permite hilar con otras madejas, la que permite que algo nuevo acontezca. Ahora vamos a dar paso a la última parte del trabajo que elaboramos, que tiene que ver más con eso que les contábamos a la introducción sobre, bueno, el contexto actual, los discursos y la forma de hacer lazo social. Esta última parte la titulamos Sobre épocas y discursos, formas de hacer lazo social. Cada época marca diferentes formas de producir subjetividades. Respecto a la teoría psicoanalítica, podemos rastrear en algunos escritos de Freud, como Psicología de las masas y Análisis del yo y El malestar en la cultura, la idea de que la psicología individual es psicología social. Entonces, nos parece pertinente darle lugar a los cambios culturales, significativos por cierto, de la época que nos tocó para repensar el dispositivo, nuestra posición como analistas, así como también las posibles lecturas del padecimiento psíquico. Lacan, en el seminario 17, El reverso del psicoanálisis, trabaja las diferentes formas que el sujeto puede enunciarse, es decir, los discursos desde los cuales puede hacer lazo social, a saber, discurso del amo, discurso de la histérica, discurso universitario y discurso del analista. No es hasta la conferencia de Milán donde Lacan nombra el discurso capitalista como variación del discurso amo. Aquí, el nuevo amo parece ser el que permite y comanda el goce, a partir de la inversión S1 y el sujeto barrado. ¿Es el S1 quien pasará a ocupar el lugar de una verdad puesta como absoluta? Es decir, sin fallas, sin fisuras, una verdad instrumental donde no hay nada que develar. Sin embargo, Pérez se cuestiona acerca de si efectivamente el discurso capitalista es discurso como tal. Un discurso es el que hace lazo y el capitalismo, con sus objetos de acumulación, consume al sujeto y tapa sistemáticamente la falta, impulsado por el imperativo de la pulsión de muerte. No hay más que un goce que rechaza la palabra, en pro de la forclusión del sujeto de deseo. Ineludiblemente, esta negación del lazo social nos lleva a pensar acerca de la lógica narcisista y la posibilidad de hacer lazo social cuando la falta queda taponeada, negando, ya sea total o parcialmente, la castración. A partir de lo expuesto, nos proponemos pensar brevemente este último punto en la clínica actual, donde el discurso capitalista, el narcisismo y la precarización se conjugan y se presentan a través de un hablante ser. Ahora voy a pasar a leerles unos recortes de la viñeta clínica del caso que le nombrábamos al principio, que comenzó en la clínica de la Unión en modalidad de virtualidad. Estas entrevistas se han dado ya sea a través de videollamada o llamadas, porque bueno, han habido como algunas dificultades de conectividad y de posibilidades, entonces dependiendo de la posibilidad de conexión o no, es el modo en que se llevan adelante estas entrevistas. Son las citas comilladas. Yo ahora estoy marginado, me siento marginado, no tengo crédito, viste que eso influye. Es como si ahora estuviera lado del camino. Cuando estás por fuera del sistema, te sentís un inútil. Me siento un inútil. Una amiga, me acuerdo que me decía, nadie me puede ayudar. A mí me pasa lo mismo. Y la última cita de este recorte clínico es, la gente le dispara al fracasado. Como si tuviera lepra o un cáncer contagioso. Esto es un concepto reiterado en la literatura, etc. La iniciativa de ayuda
tiene que partir del otro. El discurso capitalista, teñido por el consumismo y la competencia, se cuela en lo singular de cada sujeto, enlazándose con el padecimiento psíquico. A la viñeta expuesta se evidencia la posición narcisista del hablante, que denota la fragilidad en sus vínculos, imposibilitando movimientos como el pedir ayuda para cambiar algo de su situación. Hay una verdad que trasciende al sujeto, y por esto es que ignora su posición de servidumbre a esta verdad, punto en común con el discurso capitalista con una posición narcisista. Entonces, volviendo a la noción de discurso en sí, ¿cómo pensar el lazo con el otro en el contexto actual? Algo del discurso capitalista pareciera disolver el lazo social, si lo pensamos en el encuentro con un otro, más que entablado. Nos vemos llamadas así a reflexionar acerca de nuestra posición de escucha y la posibilidad de análisis respecto a las demandas de atención que llegan a la clínica. Algo de lo artesanal de nuestro trabajo como analistas nos convoca una y otra vez y nos obliga a repensar nuestra práctica. Es así que a esta lógica totalizante del discurso capitalista, que se presenta como una consistencia sin fisuras, debemos oponerle el discurso analítico, lugar para habitar como un no todo, donde existe la posibilidad de albergar lo imposible. Aún sin concluir, frente a esta contingencia de la teleasistencia, no queremos dejar de recordar que, más allá de otras posturas y problematizaciones, al psicoanálisis lo sanciona su efecto, y el lugar que el discurso analítico invita a habitar es aquel donde se apuesta la singularidad del sujeto, al reencuentro con la falta y con el deseo. Bueno, más o menos por acá fue que anduvimos recorriendo para poder hacer la exposición de hoy con ustedes, y bueno, esperamos a luego para poder intercambiar un poquito. Gracias. Gracias. Pasamos entonces al tercer trabajo, que lo presenta Joaquín Bou, y el título es Contexto y presencia en la sesión analítica. Joaquín. Sí, buenas noches a todos. Bueno, empezamos por la primera parte del título del trabajo, que es el contexto. En estos dos últimos años, la humanidad se vio uniformada por el discurso político empoderado de la medicina oficial, pseudocientífica por atribuirse el respaldo de un método válido único para la producción de saber, filosofista por la excluyente de la crítica disidente. Bajo un paradigma positivista democráticamente refrendado fundamentalmente por el miedo de los sectores acomodados que se refugiaban en sus casas, que producían corridas sanitarias en las que los tengos estresaban presas de la metáfora bélica del enemigo invisible, se planteó en la dimensión de lo vincular un estado de situación que degradó y obturó la calidad de humanización del contacto constituyente en niños y adolescentes y puso en riesgo a los adultos que vieron alterados espacio y tiempo íntimos donde se tensionaron y actualizaron violencia intrafamiliar y xenofobia vecinal, aislamiento agorafóbico, depresión y somatizaciones varias que hoy se expresan y son atribuidas con sospechado apuro a la COVID-19 prolongada. Más de un siglo después de desplazada la postura del biólogo Claude Bernard, se sostiene triunfante y funcional al sistema capitalista el modelo por el que una enfermedad se atribuye a la acción de un agente hospedado al que le es indiferente el estado del terreno anfitrión en que se produce destructivo. Así se reconfirmó el sistema y se satisfizo a la industria farmacéutica, hoy sostenida por laboratorios agenciados por la medicina universitaria, los medios de comunicación, el sistema político de izquierda y derecha, apeló al miedo y desconoció y pasteurizó territorios y culturas, produjo, vendió y vende sin discusión. Foucault nos señaló que el poder no es de una lógica vertical y refiere a una articulación de un campo social de fuerzas. Es excéntrico, hay que verlo en sus prácticas y no como una superestructura asociada a una ideología. Nos dice, el poder se ejerce en red y en ella los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Nunca son el blanco inerte o consintiente del poder, siempre son sus relevos. En otras palabras, el poder transita por los individuos, no se aplica a ellos. En este tejido dinámico, un hecho familiar, un virus, nuevo, pero no tanto, se convierte en un fenómeno ominoso, amplificado y funcional que conmueve al estatus, crea incertidumbre y miedo universal.
El paradigma dominante fortaleció sus hilos en el campo de fuerzas del poder. Siguiendo a Foucault, hoy el contexto es propicio para expresar nuestra singularidad subjetiva implicada en el estado de los hechos que hacen al poder estableciéndose y evolucionando en su articulación. Segunda parte de la presentación, la presencia en clínica, imaginario y cuerpo en carne y hueso. Freud y Lacan, con las ideas de expulsión, narcisismo y goce, describen la humanización en la dimensión de lo biológico, fantaseado y lo simbólico. Lacan visualiza el cuerpo no desde la biología hibridada por la representación a lo Freud, sino como resultado del recorrido pulsional del eco de la palabra en la materia orgánica mutada en topus erógeno gozante. Louis Wolk, un anatomista, en 1927 nos presenta al ser humano como feto de primate maduro en su capacidad de reproducción. Así la neotenia hace a lo humano indefinido en lo biológico, lo lanza al mundo solo con su capacidad de imaginar y alucinar. Lacan, en El estadio del espejo, refiere a Wolk y señala a la neotenia como eso que hace lo humanamente incompleto desde los primeros meses, donde lo imaginario anticipa lo real de la maduración del cuerpo. Es en esta humanidad que vino a actualizarse digital y explosiva en el siglo XXI la ya vieja extensión tecnológica del cuerpo, desde el tiempo en que el puño se volvió piedra martillo o los dientes una lasca afilada. Con los siglos aparecieron el telescopio, la radio, la TV, las computadoras y celulares inteligentes. Hoy, más que antes, casi todo vínculo es mediado e inmediatizado por gadgets que con constancia compulsiva permanecen encendidos al alcance de la mano, como siempre en un mundo fantaseado en la dimensión del escópico. ¿Qué hay de nuevo? Cuando se instaló la revolución tecnológica, por más digital que sea, la virtualidad de la constitución del cuerpo propio y del otro y viceversa siguió vigente en su dimensión especular analógica. Es entonces que este nuevo viejo escenario se actualizó potenciada en nuestras corrientes psicoanalíticas la cuestión de la clínica no presencial y remota. En la mayoría de los casos, por la fuerza de los hechos, se dejó de lado el encuentro material sostenido por los semblantes de esos personajes nominados analistas y analizantes en un espacio-tiempo común y sincrónico. Predominó la entrevista remota, que se adjetiva a veces virtual, ignorando que, en principio, no agregaba nada nuevo a la adjetivación del encuentro de un uno con un otro. Nada nuevo también porque, por ejemplo, ya en 1999, Jacques Alain Miller se instalaba como referente de aquellos que se unirían, no sin sospecha de rasgo conservador silvestre, al conjunto de psicoanalistas que rechazaban la tecnología, como antes el teléfono, y sostenían y sostienen que la clínica por internet no es posible. El argumento de Miller, presentado en su curso Los usos del lapso, en la clase del 17 de noviembre de 1999, es el siguiente. La tesis es que el analista, con su presencia, encarna algo del goce, es decir, encarna la parte no simbolizada del goce. Hay una parte simbolizada, aquella que figura en el matema como S1, S2, puntos suspensivos SN, y que corresponde a lo que Freud llamaba ideas de la pulsión. Pero necesariamente hay otra que no lo está, y de la que se puede decir que el testimonio es la presencia del analista en carne y hueso. ¿Por qué no hacer un análisis por teléfono, puesto que al menos se cuenta con la voz, y además un día de esto tendremos la imagen? ¿Por qué no se hacen análisis en videoconferencia? ¿Por qué no un video psicoanálisis? La tecnología nos permite sin dudas estar allí sin el cuerpo, es cierto, pero aún así habrá en el próximo milenio una parte no simbolizada del goce y ella requiere la presencia del analista. Frente a esta tesis, uno se podría preguntar, ¿es necesario que el analista ponga el cuerpo para representar la parte no simbolizada del goce? ¿A qué presencia en carne y hueso, Miller? ¿A qué se refiere Miller con presencia en carne y hueso? ¿Miller se ha vuelto biologicista? ¿Olvida que no hay un cuerpo humano sin imágenes inherentes de cuerpo? Tal como antes, en su dimensión imaginaria, el cuerpo se actualiza hoy en las plataformas virtuales. El cuerpo está en sus fotos parciales, en selfies, en presentaciones de plano entero con los más variados filtros, semblantes de semblantes. Lo imaginario del cuerpo es lo que sigue en juego. La realidad virtual no es la novedad. Si hay algo nuevo es la exacerbación de la fantasía esquizoide en lo narcisístico que lleva al ablandamiento distorsionado de los vínculos, a su fluido relajamiento. Miller hoy es un referente en el mundo del psicoanálisis, pero más allá de su tesis algo oscura y tal vez insuficiente para rechazar la sesión sin cuerpo presente,
Se cuenta hoy con datos de la experiencia del último año que hacen referencia a un dispositivo que aspira a ser analítico, pero que abunda en ruidos en la comunicación y por lo tanto en la transferencia. La hiperconectividad produce un vínculo turbio entre analista y analizante en la expandida exocesión, sea en Zoom, WhatsApp o Meet. Por ejemplo, los modos del pago se ven afectados, se distorsionan señales, ya sea por ruido tecnológico o por contaminación variada del espacio, generalmente del analizante. Este suele carecer de un sitio privado en un ámbito que, por lo general sin límites a lo familiar, donde se ve entrar a cuadro a los personajes de la escena del discurso del paciente. Hay una alteración de ese discurso. Se perturban los semblantes. El analista realiza fallidas lecturas por los ruidos y voces en off. Se deja oír un suspiro o se ve un gesto de fastidio en relación a algo fuera de cuadro. La voz del paciente se vuelve un murmullo. Un bostezo disimula no querer hablar frente a testigos. La puesta en palabras se ve degradada o obturada por pequeños actos y silencios forzados. No podemos terminar esta presentación más que con interrogaciones. ¿Dónde quedó la regla básica del viejo psicoanálisis? No hablemos ya del diván. ¿Es hoy necesario repensar la práctica? ¿Hay una degradación digital y banalización de la misma? ¿Es lo mismo una mirada en presencia que la mediada por dispositivos? ¿Con qué calidad analítica se produce un saber entre analista y analizante con tanta alteración del espacio-tiempo de una sesión? Bueno, por aquí dejamos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, a continuación invitamos a poder dialogar y a intercambiar aspectos sobre las tres presentaciones. No sé si hay alguna pregunta o alguna sugerencia sobre los tres trabajos. ¿Y está Marcelo pidiendo la palabra? No la veo. No, las presentaciones en general me parecieron muy buenas. Sin duda es un terreno a interrogarse, ¿no? Me interrogo sobre todo sobre en qué medida es que el cuerpo real no está, dada que la palabra igual penetra a través de la pantalla y genera efectos sobre un cuerpo, y de alguna manera construye un cuerpo posible, a pesar de que vea un fragmento de él. Evidentemente, entiendo el argumento, no es que no lo entienda, pero digamos que el cuerpo en psicoanálisis no es una anatomía, o por lo menos no es solo una anatomía, me parece que es una pregunta a sostener, no es que tenga una respuesta, simplemente me parece que es algo a sostener en la medida de que ese fragmento que se me presenta hace cuerpo, de alguna manera, porque me presenta el efecto de la palabra en él, a través de una mirada, un cambio de gesto, una sonrisa, lo que fuera. Bueno, salvo que la pantalla estuviera absolutamente apagada, en cuyo caso lo único que podría recibir evidentemente serían los significantes o los tonos, como decía la última exposición, sonidos o quejas o lo que fuera. Pero igual así, habría una afectación de esos cuerpos, ¿no? O sea, si bien evidentemente no estoy diciendo con eso que sería lo mismo hacer un análisis en un espacio, digámoslo, tradicional, que en un espacio virtual, para nada. Creo que puede haber diferencias, y de hecho creo que las hay. No, me interrogo realmente sobre esto de si no hay un real del cuerpo presente. Quizás a veces creo que, remitiendo a un concepto, bueno, que no es propio del psicoanálisis, pero que sí
lo voy a nombrar, que es el concepto de cuerpo sin órganos. Es un cuerpo que se nos manifiesta de una manera demasiado ominosa, ¿no? Porque es un cuerpo que no se nos presenta en su totalidad, se nos presenta como un fragmento, como una especie de oscuridad, de una opacidad a la cual no logramos captar. Pero por otro lado, no sé en qué medida eso no afecta a la propia escucha, ¿no? Esa justamente, ¿no? En qué medida el analizante no podría que estar capturado en ese deseo de ver un cuerpo. O sea, más que deseo de escuchar, porque si lo que importa es la palabra, como decían, bueno, podría ser por teléfono, podría ser por otros medios. Pero sin embargo, evidentemente que la cuestión del cuerpo es importante. Nada, simplemente preguntas, reflexiones que hago en torno a esta temática del cuerpo en este espacio virtual. Camila había levantado la mano, ¿no? Tiene la... Hola, ¿me escucho? Sí. Bueno, buenas noches. Las mesas, los temas están muy buenos, pero eso del cuerpo, de los lazos, ¿no? De la virtualidad, del capital, del trauma, todo eso resuena porque estamos en vivo, ¿no? Y en vivo de vida, de estar acá haciendo enlace en una situación muy adversa. Pero que, bueno, va a pasar, algunas cosas van a quedarse, como por ejemplo, la intervención virtual que tomó un protagonismo social muy grande, como de personas ascender a ese lugar, ¿no? De la clínica por virtual. Y bueno, escuchando un poco mi compa Marcelo, sobre la cuestión de la lenguaje y el cuerpo, yo quedé pensando que hablamos de metapsicología, ¿no? Un poco con ese paradojo de pulsión, ¿no? Y lenguaje, así para pensar ese cuerpo hablante, ¿no? Ese cuerpo que produce, por así decir, ¿no? En una cadena simbólica que muchas veces, bueno, claro, cuando puede ascender por ese lugar, ¿no? De la virtualidad. Pero hay un lugar para una construcción, ¿no? Del trauma, por así decir, por un malestar, por un sufrimiento psíquico. Y quedé me preguntando sobre la cuestión de los lazos. Bueno, si el lazo capital no hace lazo, quedé pensando si va a haber un discurso de la digitalización como un enlace, ¿no? Como un lazo también. Porque en ese momento que quedamos aislados, ¿no? Como que sin poder estar en contacto, ¿no? Como físico, estábamos en contacto, de algún modo, haciendo lazos, ¿no? Hablando de nuestras incertidumbres, de nuestras angustias. Entonces, no sé, para pensar también qué discurso es ese, ¿no? Que está por ahí, que llega por ahora en esa jornada, para pensar, ¿no? Ahí, que cómo vamos también a abordar la modalidad de la virtualidad, ¿no? Así como otras modalidades. Entonces, no sé, quedo así como que pensando con esos tres temas que articularon muy bien. Aí toda essa novidade, quer dizer, um museu de grandes novidades, porque não, isso já passa em la história da humanidade, com a gripe espanhola, com tantas epidemias, pandemias, e não tínhamos a virtualidade. Por agora, por sorte e por azar por la pandemia e sorte, temos esse lugar, não? Esse dispositivo, essa intervenção virtual. Então, gracias, muito lindo, os temas.
Octavio, habías levantado la mano. Sí, gracias María José. Bueno, primero muchas gracias a las exposiciones, a Mariana, a Camila, a Maricel y también a Joaquín. Quería, bueno, un comentario, ¿no? En este punto interesante de diferencias y poder también hacer tensionar esas diferencias en un sentido que sea provechoso, ¿no? Para mí lo está haciendo y que tiene que ver con esto, que fíjense en la experiencia que cuenta Mariana, que de la cual hace caso, creo que hay una, recortan hacia el final, una función terapéutica, ¿no? puesta en acto, ¿no? Y quería pedirle a Mariana si, bueno, sé que expuso y habló de eso, pero bueno, ¿cómo piensa eso en el devenir? ¿Qué tanto fue para ella una sorpresa ahí de eso o no? ¿O lo venía como preparando? No sé, eso lo pregunto. Y en relación a Camila, a Maricel y también a Joaquín, una pregunta como para decir, esta argumentación que vos traes de Miller me parece bien interesante. ¿Qué es la presencia del analista de la cual nos agarramos como si fuese, voy a decir una palabra antigua, ¿no? De mi abuela, como hueso de santo, como si fuese eso? No estoy diciendo que no, tampoco estoy diciendo que sí, pero me parece que está bueno lo que traen ambos trabajos, lo cual comparto, pero también me hace pensar qué lugar le damos, qué lugar le doy a tratamientos que, por ejemplo, empezaron en virtualidad. Algunos continuaron después en presencialidad, me remito a mi experiencia y a la que he podido conocer en la Unión. Y otros han continuado en la virtualidad. Entonces, algo allí acontece, tal cual como lo decía Marcelo en su comentario, ¿no? Es decir, algo allí acontece. O es todo, como decía Joaquín, turbio, no sé. Esas preguntas para los expositores. Primero para Mariana y después para Camila, Maricel y Joaquín. Gracias. Bueno, yo lo que voy a tomar es la utilidad de la virtualidad en esto que resignifica después, porque nosotros pensamos en esa intervención con la ONG, con el grupo que la deriva, ¿no? Esto que contamos de cómo la paciente se presenta ante la pasante como cocinando, ¿no? Y mostrándole algo donde la pasante está observando, Gabriela observa esa comida, donde ella dice que no hay nadie, que nadie cocina en esta casa, ¿no? Y es ella la que... Y ahí pensamos, en primer lugar... nos acercó esto de qué pasa con que es posible trabajar con esta paciente si no hubiéramos tenido la posibilidad de la virtualidad, ¿sí? Y de esa observación donde la mirada de la pasante también es de sostener eso, y ahí acá hablaron de por supuesto la palabra, pero también está la mirada, ¿verdad? Y donde se puede empezar como a anidar algo en ese encuentro, donde hay alguien que la está mirando. Y es ahí donde vemos el lugar de la virtualidad, como de sostén y como esa posibilidad de creación de un espacio, de una zona intermedia, donde la paciente pueda como tomar algo del terapeuta, ¿verdad? Tomar algo de ese objeto para poder generar después, apropiarse para después separarse. Y es ahí donde la virtualidad tiene un lugar, ¿no? Pensando en estas jornadas, tomamos eso, porque después se genera la reunión esta, ¿no? Después se da esta reunión de intercambio, donde ella se siente como muy sostenida por todo el grupo, por supuesto que también por la coordinadora de Gramín.
Y bueno, y después quería agregar una cosita, digo, en la pregunta en relación a lo del cuerpo, ¿no? Creo que no, es impensable que no tengamos la presencia del cuerpo, del cuerpo para el psicoanálisis, ¿no? Porque es el cuerpo erógeno, el cuerpo de las pulsiones. Digo, claramente que cuando nosotros hablamos, se está inscribiendo algo. Cuando miramos, hay algo que se inscribe, ¿no? Es como, y claramente también ahí no podemos disociar el cuerpo, es el cuerpo. Entonces, digo, comparto un poco la pregunta, digo, obviamente que esto genera una cantidad de cuestionamientos y de planteos que vienen de diferentes líneas, pero claramente esto es algo que se produce, y tomo algo que dice también Camille, ¿no? Estamos acá en vivo. Bueno, no sé si contesto, Octavio. Octavio, ¿tenés? Ah. Sí, no, no, está bien. Paola había pedido la palabra. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por los trabajos. Muy buenos todos. En realidad es una pequeña pregunta que se enlaza con lo último que venías diciendo, Mariana, y que me quedé pensando, ¿no? La reunión con Gramín y con la clínica fue presencial, ¿no? Y con la consultante. Ahí no fue presencial. Ah. Presencial. Ah. Me quedé pensando que, te comento la pregunta tal cual la fui formulando, pero bueno, lo conversamos, ¿no? Como qué aprendizaje, sería así, como qué aprendizaje para la clínica psicoanalítica en extensión podríamos extraer de esa articulación en relación a la diferencia entre encargo, pedido y demanda. Porque me parece que, bueno, es algo como específico de una clínica psicoanalítica en extensión, esa posibilidad de esa reunión y de esa articulación. Y que no da igual la manera en la cual se dé y cómo se despejen ahí ¿no? las diferentes líneas de trabajo. No sé si lo pensaste, si no importa, digo, pero yo me quedé pensando en eso. Sí, comparto que también tuvo como un poco la idea de este planteo que vos hacés, inclusive como apoyando un poco el trabajo de Lef y de ustedes, ¿no? Que están en ese lugar tan importante de poder construir la demanda, ¿verdad? Hacer ese trabajo a partir de... Y en este espacio donde justamente compartimos con Gramín, esta paciente había sido ya previamente conversada para la derivación. Previamente la posibilidad de sostener... Conversada quiere decir entre la clínica y Gramín. No. Exacto. Antes de llegar ella, porque ella es observada por... La coordinadora, ¿verdad? Que está en toda esta situación que yo planteo, angustiada, golpeada, venía derivada a otros lugares donde trabajan con violencia, o sea, ya había sido derivada, entonces habíamos tenido previamente encuentros hasta que se hace la derivación, ¿verdad? Y después, bueno, se continúa cuando ella está, cuando generamos este encuentro, ante el riesgo de la posibilidad de que perdiera el BPS que le generaba seguir trabajando ahí. Y también compartíamos, que esta es otra cosa muy interesante que yo lo planteo ahí, es que tanto con Tamara como con Gabriela, ella contaba por qué faltaba. Compartíamos la información. Compartíamos absolutamente la información. Y creo que ahí oficia como toda esa red de sostén, ¿verdad?, que se genera, y por eso se establece ese encuentro con ella, donde ella se siente realmente acompañada. Hay algo ahí que se produjo en ese encuentro, que después, por eso yo planteo, cómo este encuentro anterior le da como sentido a esa reunión que fue después. Pero creo que para trabajar muchísimas cosas, Paola, ¿no? Yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Decir, bueno,
cómo articular eso, ¿no? Cómo articular esto que viene como un pedido, ¿no? De, bueno, que no falte, o que por qué está de esta manera, o una intervención que apunta más a lo social, y lo que o a su contexto, ¿no? No es lo social, es el contexto de esa persona. Y lo que podría ser su demanda a nivel clínico. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo? Sí. Bien lo que vos planteás, porque de alguna forma, bueno, está Gabriela también, que trabaja con ella. Esto es todo lo que pudimos trabajar en la supervisión, ¿no? Y yo también participé de esa reunión. No sé si Gabriela quiere comentar algo, pero sí creo que llegamos a... En realidad ella, en su actitud y en su forma de ser, como que de alguna manera viene porque la traen, en realidad, ¿no? Hay una sugerencia de una amiga de ella para que se trate, una amiga que ella manifiesta que es como su segunda madre, y en la cual es la única persona que un poco se apoya eventualmente. Pero sí, en conversando con ella, ella esboza determinadas cosas que ella quiere trabajar. Como por ejemplo, me dice, quiero trabajar lo que falla en mí, por qué siempre estoy deprimida, por qué siempre pienso lo peor. O sea que ahí había, digamos, si bien vino traída inclusive por la coordinadora y por esa amiga, había una posibilidad de que ella se cuestionara algo personal, ¿verdad? Bárbara. Y quiero agregar que la verdad, esta reunión que se hizo con la coordinadora, con Mariana y conmigo, ha dado frutos, fue hace poco, ¿no? Pero ha dado sus frutos, ¿no? Este lunes, si bien ella llegó un poquito tarde por el tema del celular, a pesar de no tener ese día, porque los días que no tiene taller, que son los días que es lo más posible que no venga a la sesión, porque la sesión es después del taller, ahí mismo, en la clínica. Pero esta vez vino, a pesar de no tener el taller. Llegó un poquito tarde, pero vino. Digo, lo rescato como muy positivo también. Y ella se sintió muy bien después de esa reunión. Eso, a nivel personal, lo vivencié yo con ella. Bueno, capaz que hacer unos comentarios brevemente, si te parece, María José, para... Sí, adelante. No sé si responder, pero bueno, de poder intercambiar algo con lo planteado. El material de ustedes. Sí, que surgieron como varias preguntas de Marcelo, bueno, Octavio, y algo también de la presencia del cuerpo. Capaz que muy acotado decíamos eso, bueno, el cuerpo sí, está claro que está, pero hay como una diferencia y que la han traído, en este caso, de mismo los consultantes, de que algo de eso queda recortado cuando esta paciente dice, bueno, vos no ves si cruzo las piernas, si no, qué ropa llevo, o en este otro caso, por ejemplo, si veo los fragmentos no pasaban por ese lado, esta persona, bueno, en situación más de precarización, decía, bueno, yo... solo enfoco mi cara porque vas a pensar que siempre llevo la misma ropa, otras cuestiones de que, bueno, algo de esto queda fragmentado, entendemos igual, pero no es que ese cuerpo no está. Y de hecho, bueno, es la palabra la que se imprime y hace como sobre ese cuerpo. Entonces, capaz que un poquito por ahí era como lo habíamos pensado. Bueno, de hecho, bueno, esta cita que leímos de Lacan también, sí. De que, bueno, de la oreja, incluso en esto de que así mismo cuando no tenemos o no se pueden tener las sesiones por videollamada y son por llamada, algo del cuerpo igual está ahí. Entonces, en ese sentido era como por ahí que lo traíamos. No sé, Mari, si vos querés saber algo del cuerpo. No, sí que digo que pensando un poco también esto, ¿no? Y capaz que enganchándolo con esto
de la presencia del analista, hay algo del orden de la palabra que se imprime en el cuerpo del sujeto, ¿no? Y eso es por encarnar justamente la persona, el analista, esa función como tal, o sea, de estar abierto a escuchar, ¿no? De producir de alguna forma que el inconsciente surja en ese sujeto, ¿no? Más allá de la contingencia de, bueno, de no estar presentes en un mismo lugar, ¿no? También pensábamos un poco esto del recorte este del cuerpo real, digamos, en el sentido de, bueno, lo que puede ser una equivocación al llamar a la puerta del consultorio, lo que puede ser un tropiezo, lo que puede ser también un gesto de una caricia, un beso, incluso, yo le comentaba a Camila, ahora recordábamos esta anécdota de Susan, una analizante de Lacan, que ella cuenta mucho, capaz que ustedes lo conocen, a la anécdota cuando ella dice que bueno, que ella a las 5 de la mañana le cuenta a Lacan que se despertaba, ¿no? Y que era la hora que venían a buscar a los judíos, los nazis, y bueno, ella dice que Lacan en ese momento se levanta del sillón y le hace un gesto en la mejilla, ¿no? Y ella lee eso como un gestapo, un gesto en la piel, a partir del significante de la gestapo, que eran los que iban a buscar a los judíos a esa hora de la madrugada, ¿no? Y ella lo trae como que fue un gesto que a pesar de los años, ella lo toma como algo que apeló a la humanidad, ¿no? Entonces, esas cuestiones también se pierden en la virtualidad. O sea, no tenemos ese contacto, digamos, de alguna forma que imprime algo también en el cuerpo, que puede ser una intervención también del analista. En ese sentido, pensar la virtualidad también como esto, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, y bueno, capaz que surgen otras cosas, en esto la virtualidad, una interrupción de un familiar, del perro, de otras cuestiones que pueden surgir, que irrumpen, y que bueno, pueden entrar a colación o no, en este discurso y en el dispositivo analítico, que capaz que en presencia, bueno, eso no está, pero por otro lado también, bueno, hay otro tipo de intervenciones que tienen que ver con el encuentro in situ, digamos, de los cuerpos, que sí no están. Entonces, bueno, más allá de esto, de que claramente el cuerpo sí está, de una forma u otra, bueno, es diferente, me parece que es como poder darse el lugar y el tiempo para repensar estos cambios, que son significativos, me parece, en el dispositivo de escucha, ¿no? Y en los tratamientos. Como que un poquito por ahí fue donde anduvimos pensándolo. Y que además también esto, que el dispositivo analítico también de alguna forma se sostiene, ¿no? Más allá de la virtualidad. Cuando hay un deseo de analizar, ¿no? Cuando hay esa posición de escucha abierta a ese sujeto, ¿no? Más allá de la contingencia. Un muy gran resumen, bueno, tratamos de comentar un poquito de las intervenciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algún intercambio? Estamos en la hora, Majo, para pasar a la otra, me parece. No es cierto. ¿Quién? En tal caso, bueno, agradecemos a los compañeros y compañeras que participaron en la exposición de sus trabajos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Quería reiterarle la bienvenida a todos y todas. Muy contento en realidad con la presencia de todos ustedes, ver tantas caras conocidas, ¿no? Reencontrarnos, aunque sea a través de esta pantalla, ¿no? Con docentes, con compañeras y compañeros del grado, de la Clínica de la Unión, del EFI de la Unión, ¿no? Amigos y amigas, ¿no? Verlos nuevamente, que hayan sido convocados por estas jornadas tan particulares de la Clínica Psicoanalítica de la Unión. Realmente me deja muy contento y bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa, la última de la noche. El primer trabajo de la mesa lo va a presentar la profesora Magdalena Filgueira. Magdalena se sumó al equipo de la Clínica Psicoanalítica de la Unión con la creación del módulo de prácticas y proyectos junto al nuevo plan de estudio en el año 2013. Es profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica, integrante del programa de psicoanálisis en la universidad también. Es psicoanalista, máster en psicoanálisis. El énfasis de su trabajo está relacionado en el psicoanálisis con la niñez. También es directora de publicaciones de la FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina. El título del trabajo que va a presentar Magdalena es el siguiente: Notas sobre la pizarra mágica, apenas 100 años después
Cartografías del dolor, bordes de lo real. Te damos la palabra, Magdalena. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de participar de las segundas jornadas investigar desde el psicoanálisis. Las primeras las hicimos en el 2019. ¿Cuánto ha pasado en estos dos años en el mundo? Lo otro que quiero decir es que este trabajo es un poco fragmentario porque va recogiendo fragmentos de texto que fueron siendo elaborados al cabo de estos dos años y año y medio de pandemia, específicamente. Y apenas decretada, digamos, o la llegada al Uruguay de la pandemia por el SARS-CoV-2, un grupo de analistas que trabajábamos con niños nos convocamos a reunirnos virtualmente por alguna de las aplicaciones a ver cómo íbamos a continuar trabajando, porque si bien el pasaje a la virtualidad siempre trae desvirtuaciones, desvirtúa, ¿no?, el dispositivo analítico, en el caso del trabajo con la niñez, con niños, niñas, más aún, ¿verdad?, porque tenemos sala de juegos, o donde se pueda jugar, y caja de juego que tiene que ser sustituida por alguna aplicación, pero que sin duda traerá aparejado la pantalla, ¿no? El juego donde se interpone o interpuesto a través de una pantalla. Entonces, recordé el trabajo freudiano, ¿no? Notas sobre la pizarra mágica. Si bien Freud lo utiliza como metáfora del funcionamiento psíquico, una metáfora que él utilizó y la atravesó durante muchísimos textos, ¿sí?, que es cómo funciona el aparato psíquico, cómo se reciben las experiencias y cómo se generan las marcas, las huellas, las representaciones y cómo se pueden evocar, ¿no? Bien, entonces volví sobre ese texto. Pero también esto, ¿no? Cómo utilizar el Zoom como pizarra, caja de juego, transitoria. Yo quiero enfatizar esto de lo transitorio, tal vez ponerlo aquí en discusión, en el sentido de cuánto estos dispositivos hayan venido a quedarse o para quedarse, o cuánto y cómo los utilizamos en ese tiempo que es el de lo transitorio, no el de lo definitivo. Yo creo que según tomemos estas herramientas y estas circunstancias, este acontecimiento, la pandemia y la plataforma Zoom, por ejemplo, ¿cómo justamente daremos trámite, ¿no? Porque distinto sería o es tomarlo como algo transitorio a tomarlo como algo definitivo. Entonces, me posiciono en que el Zoom, por ejemplo, en el trabajo con los niños, era transitorio. Ya sea aquellos niños que comenzaban a trabajar por Zoom, así como aquellos niños con los que ya habíamos jugado y pasaron por un periodo de Zoom para luego volver a jugar en sala de juegos con sus juguetes y sus juegos habituales, los que ellos elijan. Y por último también llamarle cartografías del dolor, porque en algún momento pensamos trabajar con algún programa que trabaja con los migrantes, cuánto se pueden duplicar los pliegues cuando a su vez se viene del dolor del exilio o de la migración del país de origen. Y porque en la clínica de la Unión, el año pasado y este, hemos trabajado con sujetos, jóvenes y niños, y púberes, que abandonaban, dejaban atrás y tenían que realizar un duelo, además, por su país, con todo lo que implica, ¿no? Entonces, cartografías del dolor
bordes de lo real, también tensar esta pregunta, ¿no? ¿Estaríamos ante un desborde de lo real o estaríamos surcando los bordes de lo real, ¿no? Y bueno, evoqué también a Gabriel García Márquez, cuando en Cien años de soledad, la novela mítica y mitológica, nos decía, la ciencia ha eliminado las distancias. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa. Entonces, bueno, cuánto a veces las novelas se adelantan, ¿no?, a los tiempos que luego advienen. Entonces, las preguntas para esta segunda jornada que yo tengo son, ¿cómo inciden las aplicaciones como esta, ¿no?, la llamada Zoom, que nos está permitiendo llevar a cabo estas jornadas? ¿Cómo inciden en la inscripción de una experiencia? Son pensadas para generar encuentros virtuales, pero ¿cómo producirían marcas en una experiencia? ¿Qué inscriptura, escritura representacional se produce a través de una pantalla como estas? ¿Cuáles y cómo se producen en un sujeto, en dos, en un grupo? ¿Qué sucede cuando la mirada, la voz, la imagen y la palabra no son ni proferidas directamente, ni llegan a las membranas receptoras de los ojos, del oído? Es decir, ¿cómo está afectando la propia mirada y la escucha? Algo de esto ya lo dispararon, lo pusieron a discusión y a consideración las tres ponencias, ¿no?, las ponencias anteriores. Entonces, dado que los dispositivos psicoanalíticos se han visto parcial o totalmente trastocados, transformados, por lo menos transitoriamente, por la viralización que ha implicado no solo el virus, sino todo este tipo de aplicaciones en red de comunicación y de contacto. Entonces, trajo la viralización de ambas cosas, ¿no?, del propio virus y de estos dispositivos. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que se ve trastocada es la transmisión, ¿sí?, la transmisión oral, sobre todo lo que tiene que ver con lo fonatorio, ¿no?, que también es la vía de contacto del propio virus. Entonces, también está afectada la propagación de las palabras. De ahí el uso del tapabocas, ¿no?, que si bien no es un tapapalabras, pero sí, evidentemente, tapa la prosodia, tapa todo lo que hace a lo que acompaña justamente la emisión de las palabras de todo hablante ser. La superficie, ¿no?, nos decía Freud, que del registro de los signos, que puede ser pizarra, hoja, papel, se convierte, por así decir, en una porción materializada del aparato onémico, que de ordinario todos nosotros lo llevamos invisibles en nosotros mismos. Freud decía, si tomo nota del sitio donde se encuentra depositado el recuerdo, fijado de ese modo, puedo reproducirlo a voluntad en cualquier momento y tengo la seguridad de que se mantuvo inmodificado. Esto aludiendo a la pizarra, ¿no?, a la pizarra mágica o al bloc maravilloso, ese juego infantil, ¿no?, que graba superficie, despego y borra la superficie, pero deja la huella en lo profundo. Entonces, bueno, ¿cómo ha funcionado todo esto? Sobre todo en el análisis con niños, que son los que nosotros especialmente recibimos, gestamos, ¿no?, damos posibilidad en la clínica de la Unión, con los pasantes y con los practicantes. Y nos preguntábamos, ¿no?, si es que lo real no se introduce en estos dispositivos cuando, por ejemplo, los niños nos llevan y los recibimos y las sesiones se llevan a cabo en sus casas, ¿no? Fuimos introducidos mucho o poco, pero fuimos metidos por la cámara que filma en el escenario real de la vida cotidiana de esos niños.
en su casa, en su cuarto, en su cama, en el garaje, en el baño, en la mesa, en la cocina, en el patio, hasta por los pretiles y los balcones de las casas, los niños podían llevarnos, ¿no?, con las pequeñas tabletas o el celular o los celulares de los padres o los propios. ¿Cuánto nos pasearon, nos presentaron, nos mostraron sus mascotas, sus juguetes, los parientes? ¿Cuánto la cámara permitió jugar a las escondidas, al garabato, a las representaciones de roles? Pero siempre fue de un lado y del otro de una pantalla, y siempre esperando la vuelta al juego en la sala, aunque fuesen juegos de pantalla, en presencia siempre del otro como soporte de la transferencia y del otro simbólico, en la dimensión de la experiencia. Y quizá podamos decir que la dimensión del tiempo era el de lo transitorio, por lo que les decía al comienzo, sobre lo que también escribió Freud en Los tiempos de la guerra, el texto Lo transitorio. Hace ya unos meses que el retorno a la sala y a las cajas de juego se fue produciendo. Entonces, lo que nosotros estamos observando ahora es cómo los niños reaccionan al encuentro presencial cuando nos conocimos a través de la pantalla. Entonces, al pasar a la presencialidad, cuando la pantalla ya no se interpone, es que estamos comenzando a vivir y a realizar una rectificación imaginaria, ¿sí? Porque verdaderamente nos damos cuenta que no nos conocíamos, que teníamos un registro parcial de muchas cosas, pero seguro del rostro y del cuerpo del otro, ¿no? Bueno, citaré solo una viñeta que nos acompañó durante todos estos meses y que la hemos publicado con algunos compañeros del Instituto de Psicología Clínica, como Susana Martínez, y con algunos estudiantes, como Anaí Mendi. Aurora, a la que conocimos por pantalla, es aquella niña que giró la pantalla hacia aquel lugar del patio de su casa y nos muestra precisamente el cantero en donde pocos días antes habían enterrado a su gatita, Mandy. Es decir, nos muestra la tumba delimitada con piedras que ella se encarga de cuidar para que nadie la pise, mostrándonos en el borde de un real el lugar que ocupa en la novela familiar. Es ella, sepulturera, la que cuida de los muertos familiares, que ella subroga, posición en su historia, de la que el análisis operará destituyéndola, atravesando su propio fantasma fundamental, subrogar a un niño muerto. La madre relata la pérdida de un hijo antes de nacer Aurora, a la vez que relata que unos días antes ella había sido quien había encontrado a la gatita muerta, quien se había dado cuenta de lo que había ocurrido y que luego la habían enterrado. En las sesiones iniciales dibuja en una hoja, de su lado de la pantalla, claro está, y dice: ahora hice un caracol con la casa, viven en la tierra. Sí, le digo, dibujaste piedras, ahora un caracol. ¿Y quién más vive en la tierra? Los gusanos. Y miau, miau, maulla. Sí, miau, miau. Tu gatita Mandy, que me contaste, está en la tierra, enterrada. Tira la cámara hacia un cantero en el patio de su casa, donde me relató y me mostró la habían enterrado. Y dice: porque se murió. Sí, me contaste de ella lo que había pasado la primera vez que hablamos. La semana próxima, Aurora, ya podremos continuar con una caja y en la sala de juego. Llevo los dibujos, dice, porque los guardo acá, pero no sé si voy a hablar. Cuando Aurora llega a la clínica psicoanalítica de la unión con su madre, trae una carpeta. Lo que marcó la experiencia fue la emoción que juntos, con conocernos, nos embargó cuando salían de la carpeta los dibujos que había realizado. Las piedras, la tierra, la muerte. ¡Enmutate! Dice,
me dice, ¿qué? Que te calles, apaga tu voz. Ahí se produce la marca, en la disimetría de la transferencia. Disimétricamente, sí, pero en la mutualidad de la experiencia, de la emoción de la experiencia. Esto fue muy, muy conmovedor, ¿no? Porque en realidad ella quería, bueno, que me calle, cuando va sacando los mismos dibujos que había realizado en las sesiones virtuales, pero no dice cállate, dice enmutate, apaga tu voz. Entonces, bueno, esto, cuánto las experiencias de un lado en la virtualidad y del otro en la presencialidad van armando esta geografía de las huellas, estas cartografías del dolor. Lo último que quería decir respecto a este montaje ficción del caso Aurora es que la mamá también se hallaba desbordada, por eso pasa por la clínica, ve que está el cartel físicamente puesto en la puerta y es cuando decide llamar. Dio lugar a un comienzo, ¿no? La plataforma virtual dio lugar a un comienzo, el posible, para ir desenlazando desde el síntoma que manifiesta su madre hacia el despliegue de su demanda, la de Aurora. Ella dice, lo que pasa es que tengo pesadillas. Eso es lo que pasa. Un poco apuntando también a lo que decía Paola recién en su intervención respecto a los otros textos. Acá es lindo esta viñeta porque la madre dice que le cuesta dormir, que arma todos unos desbarajustes en la noche porque no se duerme, no concilia el sueño. Y lo que la niña dice es que no quiere dormirse porque tiene pesadillas. Luego la toman los estudiantes, los practicantes, y bueno, continuará con ellas analizando sus sueños hasta el día de hoy, porque es un caso que aún hoy tiene lugar y posibilidades en la Clínica Psicoanalítica de la Unión. Hasta aquí lo que quería transmitir. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a pasar al segundo trabajo de la mesa, que lo van a presentar Evangelina Bove y Diana Tais. Las compañeras son practicantes del ciclo de graduación, participan del grupo que supervisa Octavio Carrasco. El trabajo que ellas van a presentar se basa en su experiencia en la práctica, que comenzó en abril de este año. El tratamiento que ellas presentan fue llevado adelante completamente por videollamada. El título del trabajo se llama Odio, soledad y angustia en 7 encuentros. Adelante, chiquitinas, no las veo. Bueno, gracias. Buenas noches para todos. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer por la oportunidad en este espacio. Y bueno, nosotras con mi compañera Diana vamos a presentar el siguiente caso, que como bien dijiste, se llama Caso R, Odio, Soledad y Angustia en 7 Encuentros. Bueno, este caso fue llevado a cabo este año, entre el mes de mayo y julio, de manera virtual, con un total de 7 encuentros. Quien realizó las entrevistas fue Diana y yo me encargué del registro de las mismas. R es una señora de 68 años de edad, jubilada y divorciada. No tiene hijos, vive con su hermana de aproximadamente 55 años y con su sobrina adolescente. Llega hasta nosotros a través de su sobrina, quien también se atiende en la clínica de la Unión. Luego de 7 encuentros, la paciente nos traslada su completo agradecimiento y, entre otras palabras, expresa sentirse muy bien. Menciona que la R de antes ha vuelto y que gracias a nosotras ahora se siente feliz y pudo resolver el problema que la incomodaba y por el cual consultó. En el anteúltimo encuentro, R ya había expresado sentirse muy bien y mencionó que no tenía motivo de sufrimiento del cual hablar. Dice, ya te he dicho todo, creo que estoy lista para salir. A partir de este corto tratamiento, me surgieron 2 interrogantes. ¿Podemos pensar en un tratamiento cumplido? El analista puede divisar la presencia de las resistencias que producirán un posible corte en el análisis. En cuanto al motivo de consulta, R manifiesta ser una persona muy activa, actualmente se siente sola, angustiada y con sentimientos agudizados luego de haber tenido COVID en el mes de marzo. Manifiesta también
un cambio en su estado de ánimo, no tiene demasiadas ganas de hacer las cosas de su hogar, solamente la gran unión con su sobrina hace que cocine por obligación. En la entrevista número 2 nos cuenta del rechazo, ira y odio hacia su cuñado, que es la pareja de la hermana, con la que ella vive, pero no es el padre de su sobrina. Lo culpa de haberlas contagiado a las 3 de COVID por no cuidarse y no haber respetado la cuarentena. A raíz de esta situación, comienza a experimentar sentimientos de ira con sus vínculos más cercanos. Tiene cambios de humor y carácter, dice no entender por qué trata así a los demás, en especial a su hermana, a quien luego le pide perdón. Las expectativas que la paciente trajo fueron lograr cambiar el sentimiento de soledad y la agresividad hacia sus vínculos cercanos, de ahí el título al que llamamos odio, soledad y angustia, odio hacia su cuñado, angustia por la manera en que se está relacionando con los demás, una angustia que la puede llevar a dejar sola si sigue actuando de esa manera. El problema es que esta soledad que siente la lleve a actuarla peleándose con su hermana. Menciona, estoy preocupada porque estoy odiando a mi hermana por culpa de él. Pensamos que su miedo a la soledad habilita la pregunta por su lugar. En cuanto a su cuñado expresa, no puedo verlo, no lo soporto, pero aún así no puede decirle todo lo que siente. Casi al final de la tercera entrevista dice, ahora hablando contigo me doy cuenta que mi problema es él. En la estancia de supervisión pensamos en el cuñado como el hombre que marca que hay algo más allá de la familia hegemónica. Ella dice, no soporto su risa. En la supervisión pensamos también en su cuñado como el hombre que viene a divertirse a gozar con su hermano. En cuanto a su historia familiar, su madre está fallecida hace 14 años, pero habla como si su muerte fuera reciente, llegando en algunos momentos a comentar que la siente como si estuviera vivo. Al hablar de su madre, menciona que esta es la que sostiene su vida. Su deseo es ser hija amada. Frente a esto, si seguimos la fórmula de un significante que representa un sujeto para otro significante, vemos que en este caso es ser buena hija y cuidar a su madre, lo cual implica someterse, enojarse, pero no rebelarse. En el rol de hijo obediente encontramos el punto de repetición, que es no salir de la posición de hijo por un exceso de amor. Se trata de una niña pendiente a la demanda del otro. Lo podemos pensar como una posición de servidumbre, no de esclavitud, porque en algún momento hubo un asentimiento por parte de R. R permanece atada a su infancia y adolescencia, expresando que fue una adolescencia divina. La salida de la adolescencia, que es supuestamente violenta, paradójicamente, se cree rebelarse contra los padres, cuando en realidad se termina cumpliendo con su demanda. Se demanda a un hijo que haga su vida. En ella, la demanda es ser buena hija y cuidar a su madre. Nos preguntamos, ¿asiente a la obediencia porque no hay otra cosa? La dimensión del temor está siempre presente, la cual implica hacer esto o nada. El punto de alerta en R está en el riesgo a actuar la locura, pero no en los fantasmas, sino en los momentos de desborde de la ira en el relacionamiento con sus vínculos cercanos, llevándola su goce mortífero a transformarse en una tirana, cumpliendo su tan temida profecía, quedarse sola. Su padre apareció poco en su discurso. Las veces a las cuales se refirió lo hizo como un hombre que se hacía respetar, muy autoritario. Bastaba una mirada y se sentía más que mil palizas. R tuvo una crianza muy dura, pero de la cual no está arrepentida, y dice, me criaron bien, pero no me quejo. Pensamos la dimensión identificatoria con su madre en expresiones tales como no querer estar sola, estar en familia, dar y dejar todo por la madre. Mi madre fue lo primero siempre para todo, antes podía todo y ahora no. Hablamos de una identificación fallida porque ella no es madre. En la entrevista número 4 comenta que le dijo a su cuñado todo lo que pensaba sobre él. Siente que lo dijo de forma grosera y a la vez que se sacó un peso de encima. En la entrevista número 5 manifiesta, con mi cuñado está todo más tranquilo, ya estoy por salir porque ya no tengo más temas. Desde que habló con su cuñado ya no pensaba en venir más. Después de ese episodio en que habló con su cuñado, se sintió mejor y aliviada. En la entrevista número 6, menciona que con su cuñado está todo bárbaro.
me siento la R de antes. En cuanto al cuestionamiento surgido en la segunda entrevista sobre cuál es su lugar, manifiesta que luego de lograr expresarse sintió que ese era su lugar. En la entrevista número 7 y última, se reitera su agradecimiento y menciona, ya superé todo, no tengo más nada. Ante esto nos planteamos que R fue por un tema puntual. Frente a lo anteriormente expuesto, nos surgió la siguiente interrogante. ¿No quiso remover otras cosas o cuando vio de lo que se trataba un análisis no quiso hablar más? Nos planteamos el fantasma de la madre como un tema a tratar en un próximo análisis. Ella siente patente que la madre la tapa y le habla. Eso no le genera incomodidad. Lo veo como algo normal. Pensamos que no existió una salida exogámica, sus padres no la propiciaron, al punto que aún cumple con los mandatos de su madre y dialoga con su fantasma. Es su forma de tramitar el duelo, porque no hay un corto, tampoco lo podemos pensar como locura, sino el fantasma de su madre como forma religiosa y no patológica delirante. ¿Qué es la locura? Cada uno hace con sus muertos lo que puede. Los muertos no mueren nunca, hay que indagar cómo el sujeto se las arregla para vivir con ellos. En cuanto a nuestro aprendizaje, podemos decir que durante las primeras sesiones la no asistencia de la paciente provocó en alguna instancia una sensación de incertidumbre, surgiendo un cuestionamiento recurrente. ¿Estaré en el camino correcto? ¿R se habrá sentido mal? Luego pensamos estos síntomas como resistencia y un momento fecundo del análisis. Pudimos presenciar cómo se formaba un síntoma que luego se desinfló. Ese síntoma era el odio y la ira que se diluyó. En este punto es fundamental aclarar los tiempos del analista y del analizante. El analista debe respetar los tiempos del analizante y no tratar de imponer los suyos desde una posesión superyoica. Nos preguntamos, ¿en qué posición queda el analista cuando atiende a una persona mayor? R nos puso en el lugar de las chiquilinas, el lugar del más chico. La transferencia hasta ese momento osciló entre las chiquilinas y la madre despótica dominando a las chiquilinas. Un punto de cuidado a tener en cuenta estuvo en la facilidad con que el paciente nos pudo haber ubicado en la posición de madre despótica. Si bien la transferencia estuvo en el lugar de chiquilinas y en expresiones tales como tener la charla, también fuimos ubicadas en el sujeto supuesto saber. En el momento en que le dice a su cuñado, yo estoy en manos de psicóloga. En cuanto a las resistencias, R faltó a 3 encuentros, explicando en cada sesión sentir como síntomas un ataque de bronquios y de nervio ciático respectivamente. Ante esto nos surgieron algunas interrogantes. ¿Qué no puede o no quiere decir? ¿Por qué no puede moverse? Podemos decir desde nuestra experiencia que el dispositivo analítico, aún en forma virtual, permitió que surgiera el vínculo transferencial y la conexión entre inconscientes. Se hicieron presentes sentimientos como fastidio, cansancio, ansiedad, reconocimiento y también frustración, porque de pronto los tiempos del analista no son los mismos que los del analizante. En la última entrevista, ante la posibilidad de un retorno, R pregunta, ¿te puedo llamar a vos? Cuestionamiento que trasladamos al espacio de supervisión, donde el profesor nos transmitió que el vínculo se establece con ese analista. Las preguntas que nos surgen a partir de la reflexión sobre este caso a seguir pensando son, ¿qué le sucede al analista cuando el analizante decide suspender su tratamiento? ¿Puede un analista incurrir en un exceso de interpretación? ¿Y cómo afecta la virtualidad al vínculo entre analista y analizante? Bueno, muchas gracias y lo dejamos por acá. Muchas gracias, Diana y Evangelina. Vamos a pasar al último trabajo de la noche. Lo va a presentar Alejandra Fleitas. Alejandra es psicóloga. El trabajo que ella presenta surge a través de su pasaje por la práctica de graduación en la Unión. Este año ingresó como pasante a través de la formación permanente. Está participando en el grupo que supervisa Rosana Colman. Y bueno, el trabajo que presenta Alejandra tiene la particularidad de haber comenzado de manera presencial y haber pasado a un dispositivo virtual. Te damos la palabra, Alejandra. Muchas gracias, buenas noches. Bueno,
Construyendo un lugar. La propuesta de esta exposición consiste en problematizar el rol y la incidencia de la modalidad virtual en el discurso analítico. Con este objetivo, consideraremos al sujeto relacionalmente, su lugar en el lazo social. Y desde este enfoque, nos preguntaremos cómo vemos que afecta la modalidad virtual a esta condición relacional del sujeto. Para ello, se presentará un recorte clínico a través del cual intentaremos distinguir cómo lo virtual atraviesa los distintos discursos descritos por Lacan en el seminario 17. Primera parte, clínica en modalidad exclusivamente presencial. Camila, una joven de 20 años que vivía con su familia y comenzaba sus estudios universitarios, había llegado a la clínica de la Unión con un motivo inicial de consulta, puesto en palabras por ella como crisis de angustia y nominado por su madre como depresión. Tras algunas entrevistas, el motivo de consulta fue redefinido por la consultante como problemas en el relacionamiento con otros. La repetición que Camila identificaba y sobre la que quería trabajar tenía dos momentos. Primero, se preguntaba por qué se encontraba a sí misma envuelta en fuertes discusiones, a veces muy agresivas, que le resultaban tan angustiantes. Segundo, sentía una imperiosa necesidad de irse de donde acontecía la discusión, situación que la llevaba a deambular entre su casa y otros lugares. En una de las primeras entrevistas, Camila había traído ciertos recuerdos de su infancia que señalaban algo del eje madre-hija como nuclear en su conflictiva. Por otra parte, durante el proceso, lo que protagonizaba sus dichos referían a diversas situaciones en los más variados ámbitos que la angustiaban en tanto no comprendía qué se esperaba de ella o sentía que lo que se esperaba de ella ignoraba su deseo. El trabajo clínico sobre su deseo fue permitiéndole discriminar cómo cierta enunciación se desbordaba a través de varios enunciados. Por ejemplo, una de las situaciones familiares que vivía con gran angustia era un mandato recurrente de sus padres a partir del cual se repetían fuertes discusiones entre ella y su padre. «Tienes que trabajar», le decía el padre. «Yo no quiero trabajar», respondía Camila. Luego de indagar en el significante trabajo, discriminar a qué refería el no y trabajar sobre su deseo, Camila comenzó a sentir tierra firme bajo sus pies. El primer lugar que construyó sobre esa tierra firme fue su lugar de estudiante en el discurso universitario. Este lugar le confirió una perspectiva. Comenzó a ver lo que ocurría en otros ámbitos con cierta exterioridad y le permitió hacerse nuevas preguntas que iban en el orden del asombro y el cuestionamiento respecto a cómo estaba implicada ella en lo que observaba. En la última entrevista, antes del receso de verano, Camila trajo al espacio clínico algo respecto a su madre que dio lugar a un fuerte movimiento subjetivo. En muy resumidas cuentas, pudo ver cómo algo de su deseo estaba atravesado por el deseo de su madre. Tras el receso del verano, se retomó el trabajo. Comentó que su madre decía que no notaba nada diferente en ella, pero que su padre salía al cruce del comentario materno, señalando que él sí la notaba muy cambiada. Camila cuenta, además, que estaba buscando trabajo. Segunda parte, la irrupción de la pandemia y la instalación de la modalidad virtual. Apenas retomado el proceso, irrumpió la pandemia y debimos acordar la forma de continuar en modalidad online. El planteo inicial de Camila fue conectarse estando en la calle, quizás desde alguna plaza o simplemente caminando, porque así sería más tranquilo. ¿Había algo de la repetición que estaba entrando al dispositivo? Pensamos cuáles eran las condiciones convenientes para el trabajo analítico y las posibilidades que Camila tendría de concretarlas. ¿Puedes lograr 45 minutos de intimidad una vez por semana en algún espacio de tu casa? ¿Puedes construirte ese lugar? Pudo hacerlo, y desde ese lugar, generado a partir del requerimiento de la modalidad virtual, trabajamos. En paralelo,
Camila adaptaba su rol de estudiante universitaria a la modalidad online. Al poco tiempo comenzó a teletrabajar, así su jornada fue casi totalmente tomada por esta modalidad. El espacio clínico pudo engancharse en esta dinámica gracias a la virtualidad. Un dato relevante, contó con satisfacción que su padre le había ayudado a armar su espacio físico para teletrabajar y estudiar. Un día, la madre le increpó que ya nunca pasaban tiempo juntas porque estaba todo el día encerrada en su cuarto. Camila le respondió que eso se debía a que teletrabajaba y estudiaba online. Le preguntó si tenía algún problema con que trabaje y estudie, a lo que la madre le respondió que obviamente no, pero que cuando bajaba a descansar tampoco estaba con ella. Entonces Camila le respondió: no entiendo qué me estás pidiendo. Cuando bajo, yo quiero hablar contigo, pero estás mirando la novela y me haces callar. La que quiere mirar la novela sos vos, no yo. Yo paso todo el día frente a un monitor, no voy a usar mi hora libre para eso. Pero si es lo que vos querés, lo respeto. Ahora, ¿me cuestionás que nunca charlamos cuando es tu elección no hablarme en mi hora de descanso? No entiendo qué querés. Explícamelo mejor porque no te entiendo. ¿Qué es lo que querés? A continuación, la madre rompió en llanto. Poco tiempo después, la madre de Camila retomó su propio análisis, suspendido años atrás. Y, al final del año, sus padres iniciaron terapia de pareja. Camila, por su parte, comenzó a proyectarse viviendo sola y empezó a investigar a qué tipo de alquileres le permitía acceder su sueldo. Retomamos la pregunta. ¿Qué rol cumplió la virtualidad en este proceso clínico? Lo primero que podemos considerar es que la modalidad virtual es inclusiva en tanto habilita el dispositivo para aquellos consultantes que no tienen disponibilidad horaria por razones laborales. El caso de Camila lo ejemplifica. Pudo ajustarse a la modalidad exclusivamente presencial porque no estaba trabajando cuando inició el proceso. El análisis cuesta, sí, pero que elaborar su conflicto en torno al trabajo le cueste la continuidad del proceso. ¿Es un costo necesario? Más allá de este caso puntual, podríamos concluir que, de la mano de la virtualidad, la clínica psicoanalítica ha ganado en capacidad de inclusión, aunque podríamos avanzar en la problematización preguntándonos ¿a qué costo? ¿Qué se pierde? La pregunta es válida y pertinente. Por otra parte, en este caso vimos que la virtualidad habilitó que algo de la repetición entrara en el dispositivo, permitiéndonos trabajar con ello, funcionando quizás como catalizador del proceso que ya se venía desplegando, como se intentó mostrar en la primera parte del recorte. Desde esta perspectiva, a partir de la pandemia, la modalidad virtual aparece como protagonista en la historia de Camila, pero no la virtualidad en sí, en términos absolutos, sino como un acontecimiento en una construcción inmanente. ¿Es de extrañar que una persona que está siendo atravesada por lo virtual en sus lazos sociales, a través de este medio o propiciado por el mismo, sea como logra encontrarse en tanto sujeto en relación al otro y su deseo? ¿Podríamos considerar que el protagonismo de la modalidad virtual, en este caso, se deriva del protagonismo de lo virtual en la condición relacional? En suma, un dispositivo que apunta al despliegue de la palabra del sujeto en torno a su deseo puede llegar a hacerse más inclusivo al adaptarse a medios y entornos compatibles con tiempos y modos de vivir posmodernos. Esto no implica tener que adaptarse a ciertos padecimientos de época ni dejar de problematizarlos, sino que nos desafía a ser capaces de trabajar con lo que sea que el analizante traiga de su devenir al espacio clínico, todo aquello que de alguna forma señale su relación con el deseo. Por tanto, basta considerar al sujeto en el lazo social para estar en condiciones de asumir que el acontecer sociohistórico puede atravesar y eventualmente afectar lugares y funciones definidos en los discursos. En este sentido, el eventual protagonismo de lo virtual en el proceso clínico podría no ser más que la constatación de la construcción inmanente
que caracteriza la clínica psicoanalítica. Eso sería todo. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas las tres presentaciones de las compañeras. Ahora vamos a abrir una instancia de preguntas. Si quiera preguntar, vaya levantando la mano. La idea es ir haciendo las preguntas y después hacerlas todas juntas a las expositoras. Octavio, pregunta nomás. Gracias, Alejandro. Bueno, me quedé muy, muy sorprendido por los tres relatos clínicos y sus contextualizaciones. Quería hacer algunas preguntas, ¿no? Primero a Magdalena, en estas precisiones que vos decías de lo transitorio, ¿no? Y traías la transitoriedad y hacías ese repaso, este significante mutante. Vos lo señalabas como una suerte de traspaso, ¿no? No sé si entendí bien, de la experiencia construida en virtualidad a eso que me pareció muy oportuno, como lo nominaste, la rectificación imaginaria, ¿no? En el reencuentro, ¿no? Quería preguntarte si podías comentar algo también en esa rectificación imaginaria, qué de la imagen anterior consideras vos que hacía más obstáculo para pasar, o hace más obstáculo para pasar, de una realidad a otra, ¿no? De la realidad del encuentro virtual o a distancia al encuentro presencial. Y virtual en otro sentido, ¿no? De la evocación que puede hacer el sujeto a través de sus producciones, ¿no? Orales, escriturales, de juegos, en fin, ¿no? Esa pregunta quería hacer. Después, para Evangelina y Diana, bueno, quería preguntarles, ¿no? En ese punto tan fino, transferencial que pudieron ubicar de las chiquilinas y la madre despótica, si, ¿qué han pensado, no cómo lo piensan, ya que lo trajeron? Gracias por la exposición tan generosa, ¿no? ¿Cómo piensan ese incómodo lugar transferencial que lograron detectar? Que no es simple y no es fácil a veces detectar el punto allí de obstáculo, ¿no? Transferencial. Tomando en cuenta lo acotado, que lo que sí es también buen ejemplo en relación a que no todo tiene que ser un tratamiento extenso, algunas situaciones se acotan en un tiempo y está bien, lo cual no quiere decir que no haya preguntas que queden abiertas y también, ¿por qué no?, una posibilidad de retorno a demandar, ¿no? Y bueno, y Alejandra, ¿no? Es decir, te agradezco la presentación y quería, bueno, preguntarte más un poco en relación a qué te sorprendió, ¿no? De ese mismo paso, ¿no? En ese tránsito, ¿cómo te sorprendió en el sentido de que también, claro, hoy estás con el diario Lunes contando una experiencia que en su momento, así cuando se pasó de lo presencial a la atención a distancia, bueno, allí, ¿cómo, si podés traer algún recuerdo de ese momento, de ese tránsito? Y esto que aparece como un punto, digamos, aparte, no final, un punto aparte cuando decís, bueno, poder trabajar con lo que sea, ¿no? En ese punto me parecía
Si puedes decir un poco más de eso, te lo agradecería. Bueno, gracias. ¿Les parece? Tomamos la pregunta de Paola y de Sariana, que están con la mano levantada, y después responden ustedes, chiquilinas, y después, en caso que haya más preguntas, abrimos de vuelta. Bueno, muchas gracias por los trabajos, muy, muy interesantes, muy buenos todos. Magdalena, me quedé pensando en el caso, cuando terminaste me acordé de la mamá de Aurora, a la que supe escuchar en el momento en el que la clínica dijimos, bueno, vamos a abrir, esto está muy complicado, la pandemia, demoramos 15 días en ofertar la posibilidad de atención a distancia, y los propios docentes nos pusimos a recepcionar las consultas. Pensaba en el Enmutate, que me encantó, y anotaba por acá, bueno, en los velorios se hace silencio, ¿no? Y es mi asociación, pero es como una demanda de enlutate, ¿no? Callate es como callate por la muerte, ¿no? Y algo de lo que se me ocurría tiene que ver con esto que vos traías al principio de la pizarra mágica, y me preguntaba si había algo de esa muerte que no se podía escribir, que no se podía inscribir, ni siquiera se podía duelar, ¿no? Como algo como muy, muy trancado en ese punto, ¿no? Si podés como relacionarlo con lo inicial de la pizarra mágica, me aclararía ahí ese punto. Eso nomás. Sariana, vos vas a preguntar, que tenías la mano, ¿la bajaste? Sí, buenas noches. Bueno, muy, muy buenas las exposiciones, la verdad, muy interesantes. Y a mí me quedó sonando el caso que trae Magdalena en relación a esa posibilidad de poder hacer que algo del dispositivo analítico como que se inscriba a través de una pantalla, ¿no? Porque ya se hace como estas preguntas de si estos dispositivos han venido para quedarse, o cómo se juega esto de la transitoriedad, o qué pone a cuestionar en relación a la práctica clínica el tema de la virtualidad, ¿no? Y es un caso muy curioso, porque la niña al final como que trae esto del Enmutate también que consultaba la compañera anterior, y cómo se puede ver o se puede leer a través de eso, cómo hace huella, ¿no? Que también es como bien llamativo, ¿no? Y como que me surge esta pregunta. ¿Cómo hacer huella a través de la virtualidad, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo quizás del cuerpo que se juega desde otro lugar a través de estos dispositivos. Entonces, como que esa era la pregunta para ella, ¿cómo logró de alguna manera generar este movimiento en ese caso? Dejo por ahí. Bueno, si les parece, arrancamos a responder. ¿Arranco? Dale nomás, Magdalena. Bueno, sí. Salimos la clínica psicoanalítica de la Unión a tomar esas demandas, ¿no? Un poco a tontas y locas, no conocíamos estos dispositivos, ¿no? Que reverberaron, viralizaron, como el virus mismo, ¿no? Y es verdad que colocamos, ¿no? La posibilidad de atención online en varios lados, y ahí es donde la mamá de Aurora consulta, y le dimos entrada a las dos vías, digamos, ¿no? A escuchar a la madre de Aurora, Paola, y yo con el grupo de estudiantes, de practicantes de la práctica de graduación y de integral a la niña luego, ¿no?
Y bueno, sí, la muerte estuvo, sigue estando, ¿no? Implicada en el caso, esto que no cesa de escribirse, ¿no? Que sí, también viene desde lo real, que es eso, ¿no? Una repetición, un volver siempre a ese origen, ¿no? Que le da origen a Aurora, por eso también la llamamos Aurora, ¿no? Porque es como un amanecer de su ser que no termina de cristalizar para la madre, para el deseo de la madre, ¿no? En relación a la rectificación, ocurrió en varios planos, ¿no? Primero que también todos tuvimos que rectificar la imagen que teníamos del otro a la misma vez en la sala de juegos de la clínica, respecto a la madre, respecto a la niña, y respecto a las estudiantes, que tampoco nos habíamos conocido, ¿no? Entonces todos lo hacíamos a la misma vez, y todos éramos distintos de la imagen que teníamos, ¿no? Más altos, más flacos, más gordos, más lindos, más feos, más, o menos, ¿no? Porque también estas celdillas, en el texto yo, por no extenderme, lo omití ahora al transmitírselos a ustedes, en realidad estas celdillas de la plataforma Zoom nos distorsionan muchísimo, ¿no? La imagen que podemos tener de los otros. Y es celdilla Zoom y es la celda blanda del hogar, ¿no? Entonces cuando traspasamos, salimos y verdaderamente nos encontramos en las tres dimensiones, porque estos dispositivos claramente son bidimensionales. Cuando pasamos a la tridimensionalidad de la voz, de la mirada, tenemos que hacer grandes rectificaciones, correcciones, ¿no? Al punto de decir, ¿sos o no sos tú? ¿No? Y también lo tuvimos que hacer con los estudiantes y los estudiantes respecto a mí. Y eso es muy conmovedor, yo nunca lo había vivido, ¿verdad? El tener que decir, wow, qué imagen diferente me había hecho de ti. Y la voz proferida, las palabras proferidas a través de la voz, es lo menos corporal de lo corporal que tenemos los seres humanos, ¿no? Es corporal y es lo menos, porque cuando la emitimos es porque ya salió del cuerpo, pero del cuerpo sale, ¿no? Y eso, pasando de un dispositivo primero virtual, luego al dispositivo de conocernos verdaderamente y escuchar la voz directa, entrando y haciendo vibrar el tímpano sin la pantalla, es también conmovedor. Y también hay que corregirlo, ¿no? Yo la verdad me había olvidado que la niña había dicho que iba a traer los dibujos. Cuando ella hace plim y los trae y los empieza a sacar, verdaderamente no hubo forma de no emocionarnos, ¿no? Y hasta el día de hoy es una niña que inviste muchísimo el espacio que ella habita, ¿no? Psicoanalítico, de entrada también trayendo su propia demanda clarificadora y diferenciada de la madre, que se preocupaba porque no dormía, porque las noches se despierta y altera todo el núcleo familiar, vasto por cierto, pero a su vez ella enseguida dice, no, ese no es el problema es que no me quiero dormir porque tengo pesadillas. Y con 5 años, 4 años largos que cuando comienza el trabajo, empieza a relatar en las sesiones los sueños, además de dibujar y jugar. O sea que estamos siempre ante un caso único e irrepetible. Y creo que sí, que tendríamos como psicoanalistas que inscribir la cuarta dimensión, que es la del tiempo, en lo transitorio. Tuvimos y pudimos utilizar estos dispositivos para comenzar o continuar un análisis, el que sea y con quien sea, pero creo que así debe ser tomado, ¿no? Como una experiencia transitoria en el tiempo, que dejará las huellas, sí, por cierto, ¿no? De haber sido ese tiempo de esa posibilidad. Pero realmente, al mostrarles la viñeta era como decirles esto, ¿no? Qué diferente, qué diferente.
y no dejarnos atrapar. Y ahí vamos a lo del bloc maravilloso. Por eso jugar con esto freudiano, Paola, que tú preguntabas, ¿no? También puede maravillarnos, porque verdaderamente no salimos de donde estamos, ¿no? La confortable generosidad de un hogar, ¿no? Pero cuánto eso nos impide verdaderamente esa transposición que implica el hablar, el transmitir y el jugar en un análisis, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Puede maravillarnos decir, bueno, por ejemplo, esta niña nos muestra la tumba donde está enterrada la perrita desde el día anterior, donde, ¿no? La sobredeterminación de la muerte y su imposibilidad radical o absoluta de ser inscripta. Pero en realidad, volver al juego, bloc maravilloso, a la pizarra como juego, en el sentido de poder inscribir, ¿no? Yo jugaba con estos neologismos, inscriptura, ¿no? Creo que el psicoanálisis hace una inscriptura, una captura imaginaria y simbólica de lo que allí acontece, en tres y cuatro dimensiones, que es la dimensión del tiempo, en lo actual y actualización, en lo que tiene del pasado y en lo que proyecta hacia el futuro, ¿no? Porque esta niña tiene que destituirse de ese lugar, de sepulturera, ¿no? Cuando ella gira la cámara y me dice, ¿ves? Ahí está enterrada la gatita, sentimos, ¿no? Volvimos a sentir, pero con la pantalla interpuesta, esto de cuánto ella estaba, ¿no? Siendo semblante de la muerte de un hermano, ¿no? Que no, del que no se hablaba, ¿eh? Y del que ella no iba a tener registro porque no lo había conocido. O sea que sí, que es realmente importante la sala de juego, más en que ella relate la tumba de la gatita para que pueda relatarle la madre la muerte de un hermanito y para que la muerte pueda ser simbolizada hasta donde es posible, ¿no? No sé si... Muy bien. No sé quién quiere continuar. Diana. Muchas gracias, Magdalena. Bien. Respecto a los inmigrantes, la tierra es la que se deja atrás. Nada, quería decir eso, ¿no? Porque, bueno, otro sería el caso de un inmigrante. ¿De qué tierra, ¿no?, hablamos? Diana Evangelina. Bueno, en relación a la pregunta del profesor Octavio, en primer lugar queríamos rescatar la posibilidad que nos brindó el dispositivo virtual, a pesar de que no estábamos personalmente en este análisis, tuvimos la oportunidad de construir confianza con la analizante, y eso fue lo que habilitó el surgimiento de la transferencia. Y pensamos nosotros que también el ubicarnos en ese lugar de las chiquilinas, en ese lugar transferencial. Y además, cuando ella habla de tener una charla, lo hace de una forma similar a como lo hizo ella en su adolescencia, una adolescencia que ella la toma como una adolescencia divina, en la cual tiene algún tipo de confidencia con sus amigas adolescentes, a las cuales también llamaba como chiquilinas. No sé, Evangelina, si tienes algo más. Sí, y hasta qué punto ella no sigue siendo una chiquilina, ¿no? En esto de la adolescencia divina y de atada a su madre. Muchas gracias. Le damos la palabra a Alejandra. Bueno,
Algo que me llamó la atención cuando escuché el caso de las compañeras anteriores es que por ahí apareció la pregunta, ¿cuál es tu lugar? Puede ser que en algún momento del recorte mencionaron algo así, como una frase como esa. Me llamó mucho la atención porque cuando yo iba escuchando, escuché como algunos puntos en común con el caso que presenté. Y bueno, en esto de hacer el recorte, bueno, uno cuando hace el recorte hay cosas que deja afuera, pero una pregunta que estuvo muy presente cuando cada vez que Camila entraba en ese, contaba el deambular que la caracterizaba, cuando sentía angustia y necesitaba irse donde estaba, que la iba llevando a irse a pasar unos días en su casa, la cosa se complicaba, se iba a lo de su pareja, la cosa se complicaba, se iba a la biblioteca, a la facultad, y ahí andaba, ¿no? Y la pregunta que yo solía hacerle es, ¿cuál es tu lugar? Eso estuvo funcionando como unos 6 meses antes de que la pandemia apareciera y ella planteara esto de, ¿qué te parece si me conecto caminando por la calle? Entonces, claro, después de tanto tiempo con esto de cuál es tu lugar, ¿cuál es tu lugar? Entonces me parece súper interesante esto que mencionaba Magdalena de lo que no deja de escribirse, ¿no? O sea, la enunciación que desborda, y por ahí podemos unir con lo que planteaba Octavio, de que trabajar con lo que sea que se presente. Hay una enunciación que va a estar, dale que es tarde, y que nos da mi primera práctica, ¿no? ¿Qué momento? Eso de ver que tenés la oportunidad, de que va a aparecer, de que va a aparecer, de que va a aparecer, y que está en la capacidad de trabajar con eso que aparece. Entonces, en ese contexto, lo virtual, si nosotros pensamos al sujeto relacionalmente, como lo define Lacan en el seminario 17, entonces, si lo virtual tiene que ver con eso, con lo relacional, si se mete ahí, ¿hasta qué punto no es hasta otra lámina más de esa pizarra, ¿no?, que está haciendo huella? O sea, se mete ahí. Entonces, ¿cómo evitarlo? Si se mete, va a aparecer. Va a aparecer y va a ser un dato más que en la medida que seamos capaces de escucharlo, se transformará en un hecho clínico que podremos trabajar. O sea, me parece que va por ahí. Y después lo otro que me parecía que estaba interesante para charlar con lo que proponía Magdalena, que es lo de la transitoriedad. Claro, se nota mucho la diferencia. Ahora, también lo inclusivo, ¿no? Yo acabo de empezar con un caso en la Clínica de la Unión que comienza porque está certificada, pero ya empieza a trabajar de 8 a 4 y es o virtual o nada. O virtual o nada. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros podemos hacernos preguntas, ¿no? O sea, ¿realmente tiene que quedar fuera porque trabaja en el momento actual? O sea, ¿es necesario que las personas queden fuera, excluidas, porque trabajan? ¿No? Entonces, sí, se pierde. Y hay que preguntarse qué se pierde y cómo se pierde, ¿no? Pero hay que preguntarse muchas cosas. Te puedo preguntar una cosa, Alejandra. Sí, una cosa es preguntarse, pero ¿vos qué dirías? Cuando es virtual o nada, virtual. Ah, bueno. Yo no lo dudo, en ningún, pero no lo dudo en ninguna manera. Está bien, quería preguntarte eso. No, no, yo no tengo ningún tipo de duda. O sea, y me manejo así con mi clínica privada. Me preguntan, y yo lo digo bien claro, la calidad no es la misma, pero no es no es razón para dejar de, o sea, la calidad no es la misma. Si se puede presencial, va a ser mejor. Yo lo planteo así de una y de arranque y claro. Ahora sí, no se puede presencial online. En eso sí no tengo duda, yo no tengo duda. No es lo que más me gusta a mí, por ejemplo. Yo no soy muy digital, pero se puede trabajar. Se puede trabajar, funciona, pasan cosas.
la transferencia se instala, entonces, bueno, ah, sí, entre virtual o nada, virtual, por supuesto. También esto que enuncia Aurora, la niñita, ¿no? Bueno, en la presencialidad no nos podemos, no puedo mutar al otro, ¿no? Y puedo, digamos, ¿no? Mutarlo en estos dispositivos, ¿no? Bien interesante. Ahora, ¿cómo haremos para volver a analizar? Porque esto de no puedo, y lo, también, ¿no? Atravesaba los tiempos de la resistencia y siempre igual fue posible, conmigo, con otra persona, ¿no? En algún lugar presencialmente. También esto, ¿no? Por eso, ¿cuánto nos podemos entusiasmarnos, ¿no? Con que lo posible sea esto y solo esto, ¿no? ¿Cómo haremos para volver a vivir juntos? Analizar en los dispositivos de la presencialidad, ¿no? Porque Freud lo transitorio o la transitoriedad lo plantea en relación a la muerte, ¿no? Es cuando el poeta estaba tan bueno, conmocionado por la Primera Guerra Mundial y todo lo que la guerra estaba destruyendo, y que Freud dice, bueno, lo que destruimos probablemente lo podamos volver a construir, ¿no? Este es un tiempo, sí, de profunda destructividad. Freud además tuvo dos hijos en el frente, pero está en lo humano el poder volver a construir, intentando, sí, simbolizar esta experiencia, por ejemplo, de pandemia y estos dispositivos, pero cuánto podemos pensar quedará de residuo resistencial, ¿no? No de productividad analítica y psicoanalítica, ¿no? Es un poco. Está bueno esto que decía Octavio. ¿Qué responderíamos, no? ¿Qué cómodo podemos estar? Pero la posibilidad de la voz es una, ¿no? Es en el escenario de la presencialidad. Pero él mismo también decía, no se puede matar en ausencia, ¿no? Tampoco se puede amar a nadie. Esto es cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Disimétrico, no estamos en la misma. Por más que la pandemia y el virus pudiera matarnos, incluso por transmisión, el psicoanálisis es en presencia, ¿no? Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a todas las compañeras que presentaron. Excelentes los trabajos. Agradecer a todos también la participación y convocar para mañana a las 9 nuevamente. Octavio, no sé si querés agregar algo. No, eso que decís, Alejandro, mañana a las 9. Así que vamos cerrando la jornada por hoy y bueno, los esperamos a todos y todas mañana, temprano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, gracias. Chao, gracias.